sí, sí. No. Buenas tardes. En dos minutos empezará el acto. Agradeceríamos a todo el mundo que tomara asiento y cerrarán los teléfonos móviles. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se oye? No. Está apretado. ¿eh? Hola, ¿Y yo. Hola. Sí, oye. Se oye. Bueno, buenas tardes, soy Ricardo López, presidente de la Federación Española de Sordoceguera, que es la que intenta organizar este acto. Eh, empiezo diciendo, estimadas personas con sordoceguera, y familiares, señorías, señoras, señores, os damos la bienvenida. Empiezo por expresar, como no puede ser de otra manera, el profundo agradecimiento mío y de todo el colectivo de personas con sordoceguera que represento al Congreso de los Diputados por la cesión de este espacio tan singular y por su soporte a la organización de esta importante jornada titulada Mapa 2024 de la sordoceguera en España, que está enmarcada en el Día Internacional de la Sordoceguera del 27 de junio. El 27 de junio no era posible hacer en el Congreso de los Diputados este acto porque es incompatible con las sesiones plenarias y hay sesión plenaria. Eh, soy conocedor y pido perdón por ello que algunas personas con solo ceguera han tenido dificultades para asistir a esta jornada a causa de sus necesidades de accesibilidad. La Federación FESOCE está infrafinanciada y asumir el coste de tal actividad nos ha supuesto un problema. Aún así, Puede verse el coste, eh, perdón, el gran despliegue de profesionales de la mediación en ceguera y de la subtitulación que eh, a, la, a vuestros ojos va a ser una experiencia de accesibilidad si nunca la habéis visto. Veréis que las personas sordociegas están al revés de la mesa eh, presidencial, porque el que necesita y puede ver es el gay intérprete o el mediador en ceguera que está en la otra parte. Esta es la forma normal. En cualquier, en cualquier acto. Eh, para mejorar esta situación y también ante los riesgos e intentos de atomización de nuestro colectivo, pido a todas las organizaciones de y personas con sodoceguera que se unan a nuestra organización. Doy gracias a tantos y tantas diputados y diputadas que nos dan su soporte, tanto presentes, que los hay, como no. Esto lo iremos viendo más tarde. Gracias en especial a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, que el 12 de este mes aprobó por unanimidad una PNL propuesta a propuesta del Grupo Republicano solicitando al gobierno un censo de personas con solo ceguera. Esto fue aprobado por unanimidad, todos los votos en favor. Gracias también finalmente a todas las personas asistentes. Muchos de ellos, muchas de ellos asistentes son estudiantes de formación profesional. Vuestra presencia aquí dice mucho de vuestra sensibilidad por este colectivo, porque la sordoceguera es una discapacidad específica poco conocida, todavía generalmente invisible en nuestra sociedad. La combinación de pérdida visual y auditiva causa dificultades para comunicarse, acceder a la información, orientarse y a la autonomía. La mayoría de personas con sordoceguera son identificadas por la causa más prevalente, la discapacidad más visible o discapacidad visual, o auditiva, o intelectual, o autismo, nunca como sordocegra. Asimismo, es muy relevante la pérdida sensorial en la tercera edad, por lo que muchas personas mayores padecen de sordocegra, pero no son identificadas como tal. Como resultado de estos problemas, no disponemos de los recursos y servicios especializados que se precisan. Estimamos que en España puede haber más de 240.000 personas con sordoceguera en diferentes situaciones. ¿Qué pretendemos con esta jornada? Básicamente dos objetivos. El primero, concienciar y dar a conocer la situación en España del colectivo. Y el segundo, presentar nuestra propuesta para la atención de la sordoceguera en España. Sin más, y agradeciendo su presencia y apoyo a la jornada, paso la palabra al señor Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, CED, para que declare la apertura de la jornada. Eh, anticipo también que la secretaría de Estado nos envía sus saludos y la presidenta también de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, también, pero están de viaje. Por lo tanto, Albert. Buenas tardes, diputados y diputadas del Congreso, eh, amigos de, de, de FESOCE. Eh, Quizás no todo el mundo haya oído hablar del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Somos una entidad relativamente joven, eh, el año, próximo año haremos 10 años, pero, eh, bueno, de alguna manera pues estamos intentando estar al lado de todas aquellas entidades y colectivos que de alguna manera pues eh, piensan que podemos ser útiles, pues escuchándoles, representándoles, defendiendo sus derechos y sirviendo para aquellos en que buenamente podamos servir. ¿no? Hace 12 días, el día 5 de este, de, de este mes, tuvimos en esta misma sala, una jornada sobre la educación de las personas con discapacidad, las diferentes modalidades de, de educación, educación ordinaria, educación especial, y quedó claro que, eh, pues bueno, en este contexto hay serios problemas. Eh, por ejemplo, pues eh, la LOMBLOE, eh, de alguna manera pues no ve con buenos ojos la educación especial. Dice que es segregadora cuando pues hay 40.000 familias con 40.000 niños afectados que están en las escuelas de educación especial que eh, creen que en estos tipos de discapacidad y con determinados grados la educación especial es una buena solución. Aquí también eh, con la Lombroe se ve afectado eh, pues un colectivo de maestros y profesionales, personas tremendamente entregadas y vocacionales y el derecho de cuatrocientos y pico de colegios pues, a, a existir. ¿no? Y después también los niños para tener el derecho a recibir la mejor educación eh, posible y en la que menos bullying sufren. Está claro que a veces eh, nosotros, las personas y las personas que estamos en el sector social, identificamos eh, la problemática que sufrimos con determinadas leyes, determinadas resoluciones y tal, con unos partidos políticos. Uh, o un gobierno que, um, pues bueno, no, no nos escucha o no está a la altura o cree que estamos equivocados y se han de hacer cosas diferentes. Y yo creo que no es así, personalmente uh, creo que no es así. Uh, al final, los partidos políticos y los gobiernos lo que hacen es escuchar y atender a las demandas de, de la sociedad y... Uh, bueno, de alguna manera, pues si se acercan a determinados representantes que manifiestan ser los representantes únicos de la discapacidad, cuando está claro que no es así, y estos representantes únicos dicen, oye, pues eh, se han de cerrar los colegios de educación especial, pues bueno, pues, pues, pues quizá con toda la mejor intención del mundo, pues al dictado de, 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 de lo que se dice, pues eh, ejecutan, ejecutan estos deseos, ¿no? cuando, por ejemplo, pues, hay el artículo 27 de la Constitución Española que consagra el derecho de los padres a, a escoger la educación que creen mejor para sus hijos. Por ejemplo, ¿no? esta mañana hemos tenido el honor de ser recibidos por doña Francina Armengol, eh, presidenta del Congreso de los Diputados. Eh, doña Francina Armengol es la tercera autoridad del Estado después de Su Majestad el Rey y el presidente del gobierno, pues está la, la presidenta del Congreso de los Diputados y muy amablemente nos ha atendido durante una hora y media, más no podíamos esperar. Y bueno, le hemos explicado pues, pues cuáles son las problemáticas de diversas asociaciones que nos acompañaban, entre ellas estaba eh, Ricardo, representando a Ricardo, representando a FESOCE, estaba, por ejemplo, el presidente de la confederación nacional de centros especiales de empleo. y también le explicábamos, pues, que en la etapa de, del gobierno del partido popular, pues la ley de contrato del sector público, pues uh, creó un, una figura de otro centro especial de empleo, y de alguna manera, pues, expulsó a los centros especiales de empleo de toda la vida de la contratación pública. después, ha habido un intento de anteproyecto de ley que los quería expulsar de De la lei de Economía Social uh, hai un convenio colectivo tamén a impulsos de desta de entidad que dice representar a todo o mundo, que crea dos, dos, dos tablas salariales e donde os trabajadores a igual trabajo pueden cobrar diferente salario según estén en un sitio ou en otro. Y todo isto sucede non a causa de, de la clase política, que eu creo que tenemos unha gran clase política. que nos escucha. Prueba es que hoy estamos en el Congreso. Esta mañana hemos estado en el Congreso, ahora estamos en el Congreso. Segunda vez en un mes que estamos en el Congreso. Más cercanos no los podemos tener. Sino pues de que bueno, el sector social en España, pues, eh, supongo que si nos ponemos a analizar eh, las causas, pues las habrá, pero, pero de alguna manera no estamos en sintonía. Lo que pensamos eh, unos y los que pensamos otros. Porque esto que os decía yo de los centros especiales de empleo, pues es el ataque de una entidad que tiene casi 300 centros especiales de empleo contra 600 centros especiales de empleo de iniciativa privada, la inmensa mayoría pequeños empresarios con discapacidad, que tienen 5, 10, 15 trabajadores con discapacidad, pero que está poniendo en jaque 600 centros especiales de empleo y más de 60.000 eh, trabajadores. ¿no? Esta situación. Esta situación, pues, hay que cambiarla, hay que revertirla. Tendríamos que todas las entidades sociales y toda la, todo lo que es la discapacidad tendríamos que tener un discurso único y lógico y de sentido común hacia la clase política para que la clase política fuera capaz de no enfrentarnos, sino de hacer aquellas políticas que que mejor uh, tienen que ir para la sociedad y, y que además de no enfrentarnos, pues uh, hablaremos de cosas que sí que nos preocupan realmente. El suicidio. Cada día en España se suicidan 11 personas. ¿Cuántas veces oímos uh, hablar de, de estas 11 personas que se suiciden cada día en España? ¿Qué medidas se están tomando efectivas? ¿Cuántas autonomías tienen planes para la prevención del suicidio? O la atención temprana. Todavía no hay una ley de atención temprana. Hay colas en muchas autonomías para acceder a la atención temprana. Cuando, cuando los niños acceden a la atención temprana ya no es temprana, es tardía muchas veces. ¿no? O bien la dependencia, que cada hora mueren cinco personas que tenían derecho a la dependencia y no, y no, han, y no han podido acceder a ella, perdón, a la redundancia. Uh, las cárceles españolas, uh, el 30% de los reclusos son personas con enfermedad mental, ¿eh? que el, uh, delinquen, porque son enfermos mentales agresivos, delinquen y la solución que el juez encuentra es ponerlos en las cárceles. Entonces, yo creo que, y así podría continuar, y solamente Ricardo me ha dado la opción de, de inaugurar co junto con él la jornada, entonces voy, ya voy acabando. Entonces, entonces eh, yo creo que de alguna manera pues, hemos de ser capaces entre todos de que el sector social en España cambie, que los políticos, la clase política y el gobierno entienda que hay muchos interlocutores eh, de la discapacidad, de la dependencia de las personas mayores, que es importante para hacer buenas leyes y leyes consensuadas que se escuchen a todos los interlocutores y que de alguna manera pues, podamos avanzar, avanzar por una senda donde por ejemplo el millón y pico largo de personas eh, con baja visión, que hoy posiblemente pues, no estén ni mucho menos satisfechos de, de la atención que reciben ni de la situación actual, pues puedan eh, entrar en, un, en una situación más amigable, más consensuada y mucho mejor. Perdona que me haya alargado, muchísimas gracias y hasta otro día. Y queda inaugurada la, la, la jornada, evidentemente. Seguimos el programa. Cambio de intérpretes. Pues seguimos el programa y eh, nos toca en este momento eh, que hablen los testimonios de sordoceguera, personas con sordoceguera o representantes de entidades que les representan para que hablen de su experiencia personal, su día a día y los recursos que necesitan para afrontar esta discapacidad. La primera de estas personas se llama Araceli Capella, es una persona con sordoceguera a causa del síndrome de Usher, es una persona que se comunica en lengua de signos y que nos explicará cómo su sordoceguera determina su día a día. Araceli. Quien, quien habla es su guía e intérprete, ¿eh? ya se entiende. Hola, buenas tardes a todos. Mi signo es este, Araceli, un dedo para arriba. Yo vivo en Lleida. Yo nací con síndrome de Usher pero realmente se me detectó mucho más tarde. Yo primero pues sí que tengo un hermano que es oyente, que no tiene ninguna afectación, y al nacer pues sí que iban viendo que a los tres meses pues tenía dificultades para comunicarme, y a los nueve meses pues con el sonajero veía que no seguía, me quedaba igual. Con el tiempo, a la que tuve ya un año que empecé a caminar, veían que tropezaba mucho que con las fregonas me, me iba tropezando todo el rato y la comunicación siempre me comunicaba con mímica hasta que fuimos al médico y siempre me decían a mis padres que no pasaba nada que con el tiempo que paciencia que así era la vida entonces cuando fui al colegio un colegio de oyentes yo soy de un pueblo de Lleida entonces allí pues claro me obligaban no a seguir la lectura labial a ir siguiendo como podía mi madre seguía tozuda de que era sorda, de que tenía algún problema, de que no podía ser. Entonces fue a una escuela de monjas, San, Josep, San José. Y eso tenía cinco años, ¿eh? perdonar que me he olvidado. Y empecé allí en usar la lengua de signos. Era una escuela que era tanto oral como en lengua de signos. Al principio veían que la comunicación, si no miraba, si no fijaba la vista, no podía comunicarme, no me expresaba. Y me seguía chocando, me iba dando golpes por todas partes. Y a los 15 años sí que me pusieron unas, unas gafas pensando que tenía problemas de vista de lejos, pero la situación seguía igual. En un parque, una vez que iba yo por allí hablando, no me di cuenta y un columpio me dio en la cabeza. Allí pues entonces vieron mis padres que algún problema había y que querían hacer una revisión más completa y fueron a otro médico a hacer la prueba. Allí pues en el hospital... Me estuvieron haciendo pruebas y todo era inútil. Ya tenían mucha ansiedad, mis padres necesitaban saber a ver qué estaba pasando porque veían que no era normal. En Lleida tampoco hay muchos recursos, que es una comunidad autónoma de Cataluña. Entonces vinimos aquí a Madrid y aquí encontraron, estuve dos días haciendo pruebas, hicieron una gran revisión y allí pues vieron con diferentes pruebas que me iban haciendo, con también un psicólogo que mirando con un libro que pues salían trenes sal, salían diferentes vías y yo tenía que ir marcando los números también eran positivos negativos haciendo sumas todo de pruebas y al final en la clase allí con la distancia los colores que me decían pues el verde o el blanco iba marcando un poco pues a ver qué color era en función de la distancia y del libro acercándolo o alejando para ver a partir de qué punto mi vista pues era más funcional. después, ya por la calle paseando, sí que veían que nunca seguía recto, que parecía un poco una borracha, eso es típico de las personas sordas que van deambulando por problemas de equilibrio que tienen. Entonces, pues el semáforo, por ejemplo, si yo no tenía a alguien al lado que yo veía que podía pasar, no, no me esperaba siempre. A poder pasar porque no, no, no estaba segura mirando solo los coches. Entonces, en el, en el colegio me enseñaban técnicas, ¿no? Un poco para saber, pues, cómo ver, o por la noche. Yo antes, cuando era más jovencita, sí que veía bien, pero con los años ya veía que cada vez iba peor. Necesitaba tocar a la persona para sentirme segura. En las escaleras, por ejemplo, en el metro, que hay mucha gente, ¿no? Que hay publicidad o que hay muchos focos luminosos, pues veía que cada vez me iba molestando más. Al final llegué pues ya a una puerta, a una aula. Y por allí iba entrando y dijeron que la memoria y todo estaba bien, pero que sí que necesitaba a nivel visual pues tener pues, algún soporte a nivel de gafas, a nivel de algo y allí por fin me detectaron que era síndrome de Usher. Fue muy duro todo esto de médicos, de ir sabiendo a ver qué iba pasando, que no realmente la detección fue muy tardía. Entonces empezar con el braille, en lengua de signos apoyada, en técnicas de guía y ahí poco a poco la, la familia también ya irá aceptando ¿no? que era sorda, que era la comunicación ya apoyada en las manos y había perdido como casi 12 años. De allí pues se ha ido eh, utilizando gafas sobre todo para el tema de la periferia y también del tema de protección solar. Porque sí que, bueno, yo vengo, tengo visión túnel. Entonces, pues con esto pues he ido siguiendo y he ido haciendo una vida normal. Después pues ya empecé a trabajar, por suerte, en una empresa, una empresa de discapacidad, que estuve en diferentes sitios. Y en el módulos, bueno, eran módulos formativos, pero el problema es que, claro, muchas veces no tenía intérprete. Entonces, pues tenía que hacer tema de cortinas, de telas, pero vi que no podía seguir la temática y me pasé a peluquería. Allí, pues antes... Cuando estudiaba no, era eso, no tenía intérprete, entonces me costaba mucho seguir las clases y aprendí a nivel visual, ir copiando a mis compañeras lo que iban haciendo, la profesora que me iba pues, enseñando un poco a nivel visual cómo irlo haciendo y yo ir copiando y la teoría pues la aprendiendo a mi, a mi ritmo. Estuve dos años y luego ya empecé en una peluquería a trabajar, gracias a un, a, bueno, a mi hermano que tenía una amiga que tiene una peluquería y veía que al principio le daba miedo decía uy no no puedo contratar a una persona cómo me comunicaré con ella no sé lengua de signos pero poco a poco le enseñé no pues las mechas el signo de mechas el signo de cortar y a partir de allí pues vio que era fácil que realmente pues se podía llegar a comunicar conmigo que trabajaba bien el secado el lavado de pelo cortar no sí que cortar nunca lo he hecho pero sí que todo el resto lo puedo hacer a las personas mayores a los que venían ya cada semana que ya me conocían ya pedían no para por mí entonces allí estuve nueve años luego tuve por desgracia cáncer de mama y pues tuve que parar el tema de laboral y allí pues también el tema de la quimio hizo que afectara a mi visión y se redujera un poquito más después ya pues con tema del tratamiento de las pastillas, y de todo, pues bueno, sí que afecta a nivel de vista, a nivel de presión ocular. Y eso pues me, me dificultó durante una época que sí que me costaba mucho más poder ver. Poco a poco el médico pues ya viendo que eso que me afectaba, pero que tenía que ir siguiendo, pues no se podía anular el tratamiento. Y realmente pues ya luego mmm, superé el cáncer he seguido haciendo aceptando lo que tenía y ahora ya pues sigo, ¿no? un poco con la pérdida visual que tengo y con la pérdida auditiva. Sí que no puedo trabajar, pero sí que mi día a día pues voy haciendo. Sí que van surgiendo pequeños problemas del sol, por ejemplo, que me molesta mucho o cuando hay mucha luz, por el poco resto visual que tengo, sí que tengo que ir adaptándome mucho al entorno. Siempre también gafas que protejan los laterales. Y también la, la presión ocular, pues que lo tengo que ir siguiendo y controlando. Cada seis años, pues voy, voy haciendo, bueno, cada seis meses, perdón, voy haciendo las regulaciones e ir viendo un poco el resto que dispongo. También, pues bueno, el porcentaje ¿no? que me va quedando de vista para aprovechar al máximo. Sí que en un médico sí que me dijeron que quizá tenía un glaucoma, que tenía problemas y me tendría que operar, pero... Realmente tenían duda porque, claro, el síndrome de Usher más ahora una operación, la poco resto visual que tengo me daba mucho miedo, pero realmente luego fui a Barcelona, otro doctor, a la Barraquer, y vieron allí con intérprete, con Nuria, y vieron allí que, que realmente no había problema y que no, no hacía falta operar, que con gotas y controlando la presión era más que suficiente. Y con bueno, llevo una lente dentro que ya estaba operada, y que se mantiene la lente y se mantiene todo bien. Sí que las letras me cuestan, siempre necesito pues, que haya contraste, sobre todo de un ojo veo mejor que de otro. Y realmente al final lo del glaucoma, pues ya me dijeron que no hacía falta operar y mejor no tocar nada y lo mantenemos todo igual. Me quedé más tranquila, por suerte, manteniendo las gotas y, y siguiendo. Y yo, bueno, pues mi día a día va siendo este. Ahora, por ejemplo, sí que tengo pues, situaciones de la calle o las imágenes, no veo, las veo difuminadas, no la veo con claridad y también por ejemplo dentro de casa yo me ubico bien porque ya me lo conozco porque tengo más luz porque me la adapto en la cocina por ejemplo todo blanco no lo puedo tener todo blanco a mí el contraste del negro es lo que me va bien para poderlo ver bien entonces o oh, a veces no materiales en la cocina que rebota la luz y te molesta y te refleja entonces pues siempre intento que haya un poco de contraste de blanco y negro para poder ver, ver bien las cosas y moverme bien dentro del espacio y en la calle sí que no puedo yo sola antes sí que podía pero ahora ya siempre tengo que ir acompañada y es ir aceptando cada situación yo no me deprimo en ese sentido sí que pasé una época dura pero sigo con el ordenador sigo comunicando con personas eh, a través del WhatsApp a través de aplicaciones aún tengo suficiente resto visual para poder ir haciendo cosas y esto es lo que me permite no estar en, aso en asociaciones de Lleida en asociaciones de Barcelona y poder participar en actividades también pues soy socia de la asociación de allí de Lleida y intento, pues eso, colaborar, ir a actividades, enviar mensajes y ir aceptando poco a poco. Cuidado, tiempo, ya, intenta, fin. Vale. No, 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 pero fin del todo, no espera. Vale. Ya, casi, casi, tu último, sino tiempo, largo, ya, fin. Algo necesitas o algo. Sí, y luego, y, bueno, para terminar... Sí que hoy, por ejemplo, quería comentar ¿no? el servicio de, de mediación, de, que es lo que más se necesita. Es decir, mediadores en sordoceguera. Voy de cualquier formación, pero que se especialice en sordoceguera para el paseo, la comunicación, para poder salir, para salir de excursión a la montaña. Desde FESOCE siempre se han hecho colonias, o hemos hecho el Camino de Santiago y todo eso se agradece. Y hemos ido tres veces yo al Camino de Santiago y estoy muy orgullosa. Y eso es gracias a los mediadores, a los profesionales y también pues eso, que sigan habiendo más mediadores y que siga, seguir con este apoyo para poder seguir haciendo una vida lo más normalizada posible. También lo que pedimos, pues claro, tengo muchas amigas, ¿no? Pues sordas o de Málaga o de otro sitio, la comodidad en el transporte. Veo que me siento muchas veces difícil poder eh, ir yo sola a viajar o hacer transportes, que, no, que, no, que pueda disponer de algún mediador o de alguien que me pueda acompañar en los desplazamientos porque por ejemplo hoy cuando esperaba en el andén, ¿no? De repente el soporte de Renfe de atención a la discapacidad ha desaparecido y me he quedado yo sola en el andén y por suerte Nuria estaba dentro del tren y ha salido a salvarme, pero realmente ¿qué hago yo o si a la que desaparece mi compañero de al lado y no me dicen nada o me lo han dicho quizá en, en lengua oral yo no me he enterado y allí pues bueno quiero protestar para decir que el servicio de Renfe pues que mejore y que sepa lo que es la sordoceguera y que sepa atenderla de forma adecuada no que desaparezcan de golpe entonces pues bueno también en Barcelona en sanz también muchas veces he tenido problemas y pero para el futuro necesitamos esto seguridad y tranquilidad queremos una vida lo más normalizada posible y que dependamos lo mínimo y lo mínimo que podemos depender que se nos atienda bien y que conozcan lo que es la sordoceguera para poderse comunicar bien y sentirnos seguros sobre todo en el transporte autobuses cosas sí, ya está fin. ¿Sí? <laughs> muchas gracias por escucharme perfecto bueno, apasionante, ya podéis ver que es una vida de lucha. Eh, pasamos ahora al mundo profesional, nos vamos de Lleida, nos, nos venimos para Madrid y damos paso a Mónica Mayo Sotillo, integradora social y educadora en el ámbito de la discapacidad intelectual y de personas con grandes necesidades de apoyo en el CPDI de Getafe, centro perteneciente a la red de la Agencia Madrileña. De atención social. Si podemos ser un poquito más rápidos, pues lo agradeceremos. Trataré. Hola, soy Mónica. Como han dicho, soy trabajadora del CPDI Getafe. Es un centro generalista que presta servicios a personas con grandes necesidades de apoyo. Mi papel allí es como integradora social en el ámbito de la discapacidad intelectual y trabajo para mejorar la calidad de vida e inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad. La teoría dice que con esto conseguimos una sociedad más justa y equitativa. Pero, ¿cuál es la realidad? Hoy os vengo a presentar a Tomás y a, y a Alberto, que se encuentran al final de la sala o al principio, y que son dos personas con sordera congénita, que viven en esta institución desde hace muchísimos años. Lo que les ha asegurado durante este tiempo apoyos básicos y la compañía de otras personas con perfiles diversos. Sin embargo, describir de su día a día a mí me resultaba complicado y cuando escribía estas palabras, pues no sabía muy bien cómo expresarlo. Así que en tiempos en los que la IA está presente, decidí preguntar a ChagPT y os voy a contar qué es lo que dice. Dice, me despierto en la oscuridad y el silencio total, que son mis constantes compañeros. No puedo ver la luz del sol filtrándose por la ventana ni escuchar el bullicio de la institución al comenzar el día. Para mí, la mañana comienza cuando siento el toque familiar de mis manos sobre las ásperas superficies de la sábana. A medida que me levanto de la cama, me muevo con cuidado, contando mentalmente los pasos hasta el baño. La disposición de mi habitación es una de las pocas cosas que he podido memorizar en este lugar que nunca termina de sentirse propio. El agua de la ducha es uno de los pocos estímulos que recibo al comienzo del día. Su frescura es un recordatorio tangible de que estoy despierto. Desayunar es una experiencia desafiante. Los cuidadores, aunque bien intencionados, no saben cómo comunicarse conmigo de manera efectiva. Intentan guiarme torpemente, a veces olvidando mi necesidad de percibir las texturas y formas de los alimentos antes de comer. Las voces se pierden en el vacío y las instrucciones verbales son inútiles. Dependo de mi sentido del tacto para entender lo que sucede a mi alrededor. Sin embargo, a menudo me siento perdido en el caos, incapaz de pedir ayuda o expresar mis necesidades. Y solo puedo autoagredirme esperando que alguien venga a mi ayuda. El resto del día se convierte en una serie de actividades incomprensibles y confusas. Los traslados de un lugar a otro son especialmente difíciles, sin anticipación, sin saber a dónde voy ni por qué. Me siento vulnerable y desorientado. Me llevan de un sitio a otro prácticamente arrastrado, colocando sus manos sobre mis brazos con firmezas, a menudo demasiado fuerte, y me guían sin explicación, sin advertencia. Cada traslado es una experiencia aterradora, y desconcertante. A veces me encuentro en un nuevo espacio sin ninguna idea de dónde estoy ni qué se espera de mí. Me colocan en una silla, en una sala desconocida y me dejan allí. Trato de explorar con mis manos, pero cada superficie, cada textura es nueva y extraña. La sensación de ser movido y colocado como un objeto más me hace sentir invisible. No hay comunicación, no hay señales que pueda entender, solo un cambio brusco de lugar dejándome aún más confundido. Intento encontrar consuelo en las texturas familiares, el suave roce de mi manta, la rugosidad de la pared del ladrillo o el frío metal de la barandilla del pasillo. Estos pequeños detalles son mis anclas en el mundo que de otro modo sería un océano de incertidumbres. Cada interacción con las personas es un desafío, una lucha constante para que entiendan que mis necesidades van más allá de las básicas. Necesito comunicación, necesito con conexión, pero sobre todo necesito que me vean como una persona. En esta institución soy un enigma que pocos saben resolver. Espero por un mañana mejor, por una institución que entienda que mi sordoceguera no me define, pero sí moldea cómo necesito ser tratado y comprendido. Me aferro a la esperanza de que algún día todos puedan comunicarme el mundo de una manera que pueda entender. Hay tres palabras con las que yo quería haber empezado esto, y que es resignación, desconexión del entorno e incertidumbre. Después de leer lo que me devolvió la IA, no entendía cómo la inteligencia artificial podía ser tan certera y tan fiel a las vivencias de una persona y en el día a día a los profesionales y a las personas que convivimos con, con esta población nos cueste a veces colocarnos en su piel. Con este relato creo que podemos entender eh, la vida, su vida en entornos limitantes, sin perfiles profesionales, como pueden ser los mediadores que los acompañan en su día a día. En el caso de Alberto y Tomás, tienen un mediador una vez a la semana, una hora. Las instituciones generan oportunidades, pero también limitaciones restringiendo la capacidad de toma de decisiones fundamentales. Alberto y Morato desearían mayor autodeterminación. Sus desafíos comunicativos y de desplazamiento requieren un entorno especializado y flexible. A priori, este podría parecer, no podría parecer su entorno ideal, pero yo creo que no es así. Si apostamos por la inclusión y la diversidad, para respetar esto, las instituciones deben estar dotadas de los recursos necesarios y profesionalizadas. Aquí la figura del mediador se vuelve imprescindible, ayudando a personas como Alberto y Morato a que se sientan más conectadas y comprendidas, siendo una de las claves para transformar una experiencia de desconexión y frustración en una vida de mayor calidad y participación. Imagino que esto no solo nos pasa a nosotros, sino que ocurre en muchas otras instituciones similares. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Como profesional y parte de la sociedad, he aceptado la responsabilidad individual que me compete, pero los más 20 años de experiencia que han, me han enseñado que no es suficiente con la buena voluntad. Para que esto funcione necesitamos formación, colaboración y apoyo institucional, compartiendo un objetivo común. Los programas no deben depender de personas individuales, porque cuando estas desaparecen, los programas también lo hacen con ellas. Queremos seguir derribando estas barreras y construyendo puentes para, que, para una inclusión real, garantizando recursos adecuados y necesarios. Esto es una tarea de todos, garantizar estos derechos básicos. Y una vez escuché que un derecho, eh, es para, si, eh, si es para unos y no para otros, ya no es un derecho, es un privilegio. Comunicarse, conectarse con el entorno y ser parte de la sociedad no puede ser solo un privilegio, debe seguir siendo un derecho. Bueno, lo del chat GPT me ha parecido poesía, ¿eh? pero me ha gustado mucho más la segunda parte, ¿eh? tu aportación. Sí, sí. Yo sí. Bueno, eh, cambio. Sí, sí. Venga. Hola, ¿se me escucha? Bueno, eh, yo soy de cambiar guión y ahora me metí aquí en el medio. Disculpad. Soy María Jesús Monterde. Prefiero que me llaméis Chus. Es con el pelo así rizo, aunque no se me note. Eh, cada vez que aplaudimos, por favor, os agradecería que hagáis pisadas en, las, en, lo, en el suelo para que lo sientan la vibración las personas sordociegas. Indistintamente lo podéis hacer lo, lo mismo con las manos, ¿vale? Solo ese comentario. Gracias. Muy bien. Muy bien, pues el siguiente eh, en intervenir va a ser Mario Raúl Martínez Castaño. Es una persona sordociega a causa también del síndrome de Usher, al que quizá muchos de vosotros, especialmente los más jóvenes, conozcáis de las redes sociales, ya que hace una gran labor de divulgación de la sordoceguera y de su capacidad de superación en los maratones y carreras que realiza. Adelante, Mario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario, soy de Valencia y tengo 47 años y padezco síndrome de Usher. Hasta yo, lo, yo lo adquirí hasta en, en una edad adulta y hasta hace 10 años yo tenía mi propia empresa, yo era panadero eh, y nada, llevaba una vida de lo más normal, o sea, trabajaba de panadero, tenía mi Harley Davidson y disfrutaba pues eso de mi trabajo y, y de mis pasiones y de la noche a la mañana pues eh, esta enfermedad eh, me dejó totalmente ciego empecé con los problemas de visión me tocó pues eso cerrar el negocio eh, y nada y eh, poco a poco empecé a perder la, la audición a día de hoy llevo un implante coclear tengo la gran suerte de poder estar implantado estoy en lista de espera de implantarme el segundo implante, que por eso soy, soy oyente, eh, gracias al implante coclear. Y nada, la verdad es que es difícil, es eh, convivir con una sordoceguera bastante difícil. Imagínense que tienen que salir eh, al metro, a cualquier sitio y simplemente eh, lo que perciben es lo que su cerebro capta o lo que la persona que tiene al lado le va describiendo. Por lo tanto, es una, una discapacidad bastante, en fin, eh, triste, triste, eh, pero yo he encontrado, eh, pues eso, eh, a través del deporte, he encontrado la herramienta perfecta para, pues eso, tan, algo tan maravilloso como es la salud mental y me dedico pues, exclusivamente a, pues eso, a correr eh, carreras de ultradistancia, eh, carreras de más de 100 kilómetros, eh, en el cual visibilizo con mis camisetas el síndrome de User. Y, pero para ello, para poder viajar, para poder desplazarnos a todas esas carreras, yo en mi caso eh, necesito esa persona al lado, esa asistencia, ese eh, apoyo. Y eh, que pues eso, que como el ocio y el tiempo libre no lo considera, eh, no está considerado, eh, no tenemos esas ayudas, te lo tienes que gestionar tú, y lo tienes que pagar tú. Entonces, eh, pues eso, para poder seguir visibilizando, me gustaría mencionar ese ocio y ese tiempo libre que tan bueno es para la salud mental, que todo, que no es un derecho, o sea, es un derecho, o sea, que todos deberíamos de tener. Hoy, por ejemplo, me gustaría eh, ponerles un ejemplo. Para poder estar aquí, eh, hemos tenido esa asistencia, tenemos mediación, tenemos eh, toda esa gente que nos hace falta para poder estar aquí. Eh, yo sé que están haciendo jornadas aquí de, en el Palacio de Congresos, yo sé que están haciendo jornadas de, de, de puertas abiertas. Para nosotros eh, no, están, no, están, no son accesibles. Y les voy a decir por qué. Hoy, por ejemplo, hemos tenido toda esa, esa, esa gente que nos acompaña y podemos estar aquí. Pero la semana que viene, si hacen una jornada de puertas abiertas... Eh, yo para poder venir aquí tengo que solicitar esa mediación. Al ser ocio y tiempo libre no está considerado, por lo cual eh, no es accesible para mí, para las personas sordociegas no es accesible. Entonces, pues eso, eh, nada, eh, no quiero enrollarme mucho, estoy un poquito nervioso, disculparme también, y emocionado al mismo tiempo de estar aquí y, y nada, que es pues eso. Eh, convivir con la enfermedad es bastante duro y, y nada, pues eh, ahí estamos eh, visibilizando y sobre todo llegando a los corazones de, de la gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por tu testimonio y hacerle un, un pensamiento a los mediadores comunicativos que están por aquí. No solamente tenéis que estudiar el currículum, tenéis que empezar a pensar en correr 100 kilómetros. Y guías e intérpretes también, me corrigen, ¿eh? Los guías e intérpretes también. Y tenéis que entrenar para hacer caminos de Santiago. ¿eh? Y tener en cuenta que todo el camino de Santiago, la persona sordociega que, eh, que lo va a hacer, va a estar comunicando. Y que cuando lleguéis medio muertos al destino, querrán seguir comunicando. ¿eh? Así que pensar en hacer algo de gimnasio y algo de deporte. A continuación, me gustaría presentaros a Pilar Sierra. Ella es una mamá, es presidenta de la Asociación Charge España. Ay, perdón, perdón, tienes toda la razón, perdón, perdón. Eh, creo que íbamos mal de tiempo e iba a eliminar unos cuantos testimonios. No puede ser. Escuchamos entonces ahora a Lidia García, una persona con sordoceguera a causa del síndrome de Sjögren. Y de Mae. La suerte es que su hija es la, nuestra secretaria de la Federación y me ha corregido. ¿eh? Adelante, Lidia. Buenas tardes. Voy a comenzar. Empecé mi vida, empezó pues, siendo una persona sorda. Me caía, me tropezaba. Mi madre, yo me, me iba con mi madre, me daba la mochila, yo me iba. No tenía ni idea. Hasta que a los nueve años, jugando en la calle, iba caminando, seguía también. Cayéndome y tropezándome, me picaban mucho las la manos, los, los ojos. Y fuimos a, con mi madre fuimos a un, a un especialista y me limpiaron, me pusieron unas gafas, me quitaron toda la arena que tenía en los ojos cuando me caí. Y, y yo pensaba que. Me dijeron que sí que podía quedarme ciega, pero su madre, mi madre, me decía que no, que en un futuro sí que, te podías, me, decía que me podía quedar ciega. Pero bueno, yo lo acept, no lo aceptaba. Lloraba. Por la mañana sí que veía, pero por la noche era muy complicado. Veía cada vez peor. Mi madre, pues, continuó gestionando para ir a, a otros centros privados. Y ya con 12, 13 años, mi madre seguía con sus miedos. Fuimos a otro colegio, a otro centro privado también. Y en los mismos centros me decían que sí que podía perder la visión. Estábamos desesperados y tristes, la verdad. Bueno, nosotros continuamos con nuestra vida, yo pues eso me controlaba, eh, en un futuro me casé, tuve dos hijos, dos hijas, y con 33 años aproximadamente ya me seguían los mismos síntomas que tuve cuando era joven. Y con, esa, y con la sequedad me echaban me seguían dando gotas. Y, y pasado seis años, hace seis años ya me quedé ciega completa. Antes, justo antes del coronavirus. Me seguían picando y molestando mucho los ojos. Seguía con la sequedad. Íbamos a, a los centros privados. Me hacían las diferentes revisiones me hicieron una revisión profunda y ya es cuando me detectaron y me diagnosticaron el síndrome de asmer de may. De may. De may. Perdón la interrupción. Eh, es el síndrome de CMAE, ¿vale? Es, eh, es un síndrome de hace muy poco tiempo y que muy poca gente conoce. Y como cualquier persona, no somos médicos y es todo complicado. Aparte de la de Kmae, que la tiene cada vez más personas mayores de la tercera, cuarta edad, mi madre también igual que yo, ya os contaré, tiene el síndrome esgrogen y sí, suena raro, S G O G R E N y por debido a la causa de ambos que pues da esta también aparte de la pérdida de audición, pues la pérdida de visión y otras patologías. Perdona la interrupción. Cuando terminé de, con, estando en el hospital la revisión, tuve mucha depresión también, porque, mucha angustia, porque claro, al no oír y yo necesitaba por lo menos ver algo más, pues cada vez estaba mucho más angustiada y en casa mucho peor. Pues poco a poco veía con… lo poco que veía con el resto visual, por ejemplo… Me decían que tomase, pues eso, tuviese una dieta pues rica en, en fibra y cada vez iba mejor, un poquito algo mejor, y por lo menos se mantenía la poca visión que, que, que he podido tener. Y por lo menos ya sí que estoy un poquito angustiada y algo pues triste, pero bueno, pues el día a día pues tengo que seguir continuando y trabajando y viviendo. No puedo ir a, por ejemplo, me cuesta mucho la comunicación cuando voy, por ejemplo, a, com a comprar la incomunicación con las personas. Puedo coger, por ejemplo, de una estantería coger la comida, pero el problema mío es la comunicación. Por eso, a ser una persona sorda, por ejemplo, me lo tienen que escribir y ahí me cuesta, con, sobre todo con la cajera y me cuesta muchísimo voy con las bolsas, con la compra y sí que lo intento, es ¿eh? sí que me levanto y lo hago todo, lo hago pero me cuesta. Por ejemplo, cuando voy a grandes superficies y, y sí, continúo, haciéndolo mi día a día. Por ejemplo, la incomunicación. Yo comento que soy una persona sordo ciega y bueno, pues con paciencia, pues yo escribo, se lo doy a la persona que está en, en la tienda. Y ya cuando, por ejemplo, en el transporte público también tengo mucha, mucha problemática, por ejemplo, al subir al autobús, me cuesta subir las escaleras, las luces también, verlas, pasar la tarjeta por en el transporte público, pero por las noches es lo complicado. Por ejemplo, cuando voy por la noche voy con la luz del móvil e intento guiarme con la luz del móvil y poco más. Eso es lo que me ayuda. Las farolas sí que camino bien, me guío por la luz de las farolas, pero si están apagadas me cuesta muchísimo. Y si no tengo, bueno, si tengo el móvil, me puedo tropezar y me puedo caer, se me cae el móvil. Es, es muy complicado. Eh, Caminar por la noche. Yo lo intento, y hago el esfuerzo de salir, pero bueno, tengo esa paciencia. A partir de las 7 a las 8 de la tarde, las 9 ya cuando empieza a anochecer. Intento no salir. Es, es una pena, es una lástima, pero es que me cuesta muchísimo salir antes de la noche. Por ejemplo, en casa, así que con una lupa que tengo adaptada, así que puedo coser, hago ganchillo, hago esas cosas. Y con mi hija, pues me ayuda también a, hacer, a doblar la ropa, a cocinar también. Y, y la gestión es, es imposible hacer gestión. Gest Gestión, necesito la ayuda del intérprete que me acompañe para hacer mis gestiones. Antes sí que podía comunicarme oralmente, pero ya con la visión, leyendo los labios sí que podía, pero ya sí que no puedo. Ahora ya es muy difícil y necesito la, la ayuda del guía intérprete. Y nada más. Que, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya os dais cuenta de la enorme dificultad de los tiempos, cuando hace falta la interpretación, etcétera, 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 y qué complicado se hace todo. Bueno, como os avancé antes, pues eh, os presento a Pilar Sierra, eh, presidenta de la Asociación Charge España, madre de, una, de un niño con estas condiciones, y que nos va a contar cómo afecta a los pacientes de Charge esta discapacidad. Nos quedan cero minutos de este tiempo. Así que esperaría que vuestra aportación sea eh, muy breve. Vale. Hola, soy Pilar Sierra, presidenta de la asociación, como bien ha dicho Ricard. Eh, es, una, es una enfermedad, el síndrome de Charge, que es una de las más eh, graves eh, enfermedades minoritarias congénitas. Eh, yo tengo un hijo con este síndrome que, aparte de sordo ciego, tiene otras muchas cosas. Pero me voy a centrar rápidamente en lo que es el síndrome de Charge. Es un patrón identificado genético de defectos de nacimiento que hay un caso de cada 10.000 nacimientos alrededor del mundo. Charge es un síndrome variado que se caracteriza por grandes dificultades médicas y físicas que varían de niño a niño. La mayoría de nacimientos con el síndrome de Charge no son identificados por su historial familiar o ninguna otra condición similar en la familia. Los bebés con síndrome de Charge nacen la mayoría de veces con defectos de nacimiento que ponen sus vidas en peligro, incluyendo anormalidades cardíacas y respiratorias. El acrónimo Charge eh, originalmente fue adaptado por, las, por los signos más comunes de los que se identifican los niños, que son la C de colobama ocula, eh, ocular, la H de cardiopatía, la A de atresia de las coanas. La R de retraso en el crecimiento y de desarrollo, la G de hipoplasia genital y la E de anomalías del pavivellón auricular. Si nos centramos en las patologías que dan sordoceguera, nos encontramos, por un lado, la, el coloboma ocular, que es una fisura o mutación del iris, la retina, la coroidea, la mácula. Eh, puede dar tome macro y que quiere decir ojo pequeño, y anomalías que puede que puedes dar a falta de un ojo. A, ni, a, a nivel de oído hay diferentes características, tanto a nivel externo, oído medio y oído interno, que pueden dar mal, malformaciones y sobre todo puede dar sordera. Pero también puede dar otro tipo de problemas, ya sea cardiológico, que van de, gra de, de leves a graves, que requieren interve eh, numerosas intervenciones quirúrgicas, problemas digestivos y respiratorios, tipo como reflujos, atresia coanal, parálisis facial, eh, que hay niños que tienen que llevar una traqueostomía o una gastroestomía o las dos cosas. Problemas en el crecimiento y retraso psicomotor grave. Y a medida que van creciendo hay problemas muy graves de conducta. Entonces, con todo lo que el síndrome de Charge, que como he dicho, es uno de los más complicados de las patologías minoritarias, el día a día puede ser muy complejo. También hay que decir que son niños con un, que dentro del síndrome de Charge hay diferentes niveles. Hay niños que tienen afectaciones muy, muy, muy severas y hay otros niños que más o menos pueden hacer una vida normal. Por, por tanto, dependiendo del grado de afectación, tendrán más o menos necesidades. Son niños que necesitan unas retiradas muy marcadas, que en los primeros años de vida eh, los pasan en, el, en los hospitales porque son numerosos ingresos hospitalarios, ya, no, ya sea por, por intervenciones quirúrgicas o complicaciones graves de salud. Hasta que no tienen las necesidades cubiertas a nivel médico, no pueden estar escolarizados, que pueden tardar dos, tres, cuatro años son niños que requieren muchas terapias ya sea de fisio de logopeda porque tienen muchas dificultades a nivel, a nivel eh, generalizado necesitan la mayor parte de educación especial eh, son niños que requieren cuidados continuos las 24 horas del día los 7 días de la semana eh, principalmente hay un progenitor que tiene que dejar de trabajar porque son numerosos eh, las atenciones que necesitan este tipo de niños por ejemplo por poner un ejemplo mi hijo eh, ha tenido hasta 14 médicos, más fisio, más, más logopeda, más otro tipo de visitas. Esto requiere unos gastos económicos brutales ya no solo porque uno de los progenitores dejan de trabajar, sino porque son prótesis, son logopedas, son eh, terapias que eh, son un gasto tan tan grande. Mucha gente se tiene que desplazar, con lo cual aumenta el gasto de los niños con síndrome de Charge. Y aquí quiero incidir sobre todo en las necesidades que no están cubiertas, no solo en estos niños, sino creo que la mayoría de niños con patologías minoritarias, que son unos cuantos. Pero yo me voy a centrar en el caso que me llena. Eh, nos encontramos en muchos casos en que hay niños que no tienen un diagnóstico rápido, con lo cual el tema de la estimulación temprana se si alarga, se si alarga, y eso es muy perjudicial, no solo para el niño, sino para todo el, el, el ámbito que le rodea. Hay muy lento eh, diagnóstico también en las pruebas visuales y auditivas, con lo cual también hace que el, el, el empezar a trabajar sobre temas auditivos y, y visuales eh, a través de logopedia, etcétera, se, se alenticen. Eh, nos encontramos un desconocimiento bastante importante, no solo a nivel de, de la sordocegra, sino también del síndrome de Charge, eh, no solo a nivel de, de médicos, sino a nivel generalizado. Eh, las ayudas económicas son bastante limitadas. O sea, los gastos que son estos niños son eh, in, innumerables y muchas familias no llegan a, 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 las, a los gastos que, que generan estos, estos niños. Eh, en muchos casos, eh, eh, estos niños están escolarizados en, en, en escuelas normalizadas porque viven en, en, en pueblos o ciudades pequeñas que no, que, no, que no tienen otros recursos. También eh, Necesitamos muchos centros de ocio, tipo actividad de respirs, para que, que los padres puedan uh, um, disfrutar tampoco de, también de su tiempo libre, porque es una, absor una absorción total de lo que significan estos niños y, y los, los padres no pueden tener mucho tiempo para ellos. Y, y finalmente, pues bueno, nos faltan mediadores en sordos ceguera y, y personas que conozcan sobre todo la lengua de signos. Y para finalizar, pues necesitamos centros de sordos ceguera, de, de referencia en sordo ceguera. Bueno, muchas gracias. Eh, decir aquí la singularidad que hay, en, las diferencias que hay entre el síndrome de Usher y el síndrome de charge. Síndrome de Usher, los dos padres son portadores y la inmensa mayoría de la familia serán también personas afectadas, portando o que desarrollarán el síndrome. Mientras que el síndrome de charge es de nuevo, no hay una posibilidad de, de prevención de absolutamente nada. Tienes la, te ha tocado la lotería y tienes un hijo con esta, con esta dolencia a continuación, pues contamos con la presencia de josé maría cermeño, que es un padre es representante de la asociación cornelia de lange, o todos los síndromes que, que provoca sordoceguera. buenas tardes. bueno. perdón. Ah, perdón. perdón. cambio de, de intérpretes. Que venía. Sí, buenas tardes. Simplemente les quiero ubicar en lo que es el síndrome de Cornelia Ángel, que pertenece al grupo de enfermedades raras por su baja prevalencia. Perdón, un momentito, parece que hay Perdón. un falta uno. falta uno. Un problema ahora. Ahora ya estamos. Vale, perfecto. Bueno, pues simplemente el síndrome de Cornelia Ángel pertenece al grupo de enfermedades raras por su baja prevalencia. Piensen que son. En Europa se calcula un caso cada 80.000 nacidos. La mayoría de los casos como es como el de Chargue, que son mutaciones espontáneas, es decir, de novo, aunque los genes afectados causantes de la enfermedad pueden ser heredados de ambos progenitores. El diagnóstico inicial es siempre clínico y está basado en las caracter características físicas del paciente, ya que son muy claras porque suelen tener un fenotipo muy peculiar, con cejas arqueadas y espesas, mucho vello en todo el cuerpo, nariz pequeña, microcefalia. Y a veces falta de miembros superiores o, o hasta de dedos. Los profesionales expertos, como son los facultativos de síndromes, pueden identificarlos y guiar para que un diagnóstico genético que con sospecha de este síndrome. Son varios genes diferentes los que pueden provocarlo, siendo el más común el NIPBL, con un 50% de los casos. Las características clínicas más comunes son un refugio gastroesofágico en un 90% de los casos con unas consecuencias muy graves, alteraciones cardíacas, miopía, hipoacusia, epilepsia, discapacidad intelectual y otros y otras problemas. Tenemos algunos afectados con sordoceguera, no total, lo que trae aparejado con la discapacidad intelectual un agravante muy importante, porque la falta de compresión y expresión verbal les impide establecer comunicación de ningún tipo en la mayoría de los casos. Esto conlleva que no pueda manifestar dolores, rabias, sensaciones. Con el tiempo suele derivar en problemas serios de conducta que llevan las complicaciones a un nuevo estadio. Todos debemos conocer esto porque entendemos que la sordoceguera como un problema gravísimo, que sin duda lo es, pero si a ello le sumamos la discapacidad, discapacidad intelectual, se transforma en un agravante de proporciones insospechadas. Debemos conseguir visibilizar estas enfermedades e identificar su investigación y por lo tanto damos las gracias a Fesoque que está haciéndolo en la conjunción con Sordoceguera, con las enfermedades raras, con números muy sorprendentes. Y nada más, muchas gracias. Calé. Muchísimas gracias, José María, por la, el regalo de tiempo. ¿eh? Agradecido. Bueno, ahora tiene la palabra nuestro compañero Andrés Mayor, presidente de la Asociación Acción Visión España y de Retina Asturias. Una persona con una enorme experiencia en todas estas eh, especialidades, eh, problemáticas. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, un placer y un honor compartir hoy esta mesa con, con todas las personas que me han precedido y especialmente con la con y con la Federación Española de Sordo Ceguera eh, en, en nuestro caso en Acción Misión España reunimos a diferentes asociaciones de todo el territorio español que reúnen a personas y a familias con enfermedades eh, visuales con patologías visuales que pueden producir discapacidad visual eh, baja visión y también ceguera yo mismo tengo retinosis pigmentaria y como bueno, pues nací con ella y he ido perdiendo la visión poco a poco y ahora simplemente tengo resto visual de luces y sombras. Tengo un gen que me la produce, que es el CEP 250, que es una ciliopatía y que también produce un grave problema de hipoacusia. Afortunadamente, no se sabe muy bien por qué, seguramente tengo algún otro gen protector que en mi caso... Eh, me ha evitado la pérdida auditiva y espero que así sea por muchos años. Lo que sí tenemos claro en Acción Misión España, todas las asociaciones, eh, unas de enfermedades eh, muy frecuentes como puede ser la miopía magna o como puede ser el glaucoma. Y otras, como pueden ser las enfermedades raras oculares, como os decía, la retinosis experimentaria, donde el síndrome de Usher, que aquí han hablado varias personas, es una de las más frecuentes dentro de las sindrómicas de las distrofias hereditarias de retina. ¿Eh? Es muy importante que, que, que… Una cosa que tenemos muy clara es que queremos mantener nuestra visión y nuestra audición en el mejor estado de deforma. Queremos mantener nuestro resto y aprovecharlo. Y queremos llegar… Cuanto más tarde y evitarla, si es posible, la ceguera. Y por eso eh, le pedimos al Gobierno de España, y ya aquí en sede parlamentaria donde estamos, eh, ha habido proposiciones no de ley, para que se ponga en marcha una estrategia nacional de prevención de la ceguera habitable, que, que conlleve eh, planes autonómicos financiados. Para también evitar eh, eh, la, la ceguera en la medida de su posible. Y esto ya lo dijo la, la Organización Mundial de la Salud en 2009. ¿eh? Todas estas patologías, toda esta ceguera habitable, toda la baja visión tiene que ser atendida por los sistemas nacionales de salud. Y, por supuesto, las personas afectadas, las familias, las asociaciones, ¿eh? nos comprometemos, ¿eh? creemos que somos parte importante de la solución, de la búsqueda de la ceguera habitable, de la prevención de la ceguera. Y en ese sentido, eh, ponemos en marcha proyectos y actividades que creemos podemos, pueden ayudar a que el Sistema Nacional de Salud, reunido en el Consejo Interterritorial de Salud de todos los presidentes de, y de todos los consejeros de salud del del de españa y liderado por el gobierno de españa por el, la, la consejera de sanidad, de salud en este caso, puedan poner en marcha este plan de prevención de la ceguera evitable y también, por qué no, de la sordera. Eh, así que, que como nos gusta ser muy proactivos eh, y algo muy importante, sabemos que esto no es posible sin un buen diagnóstico. hoy aquí han hablado personas con dificultades de diagnóstico. tiene que haber acceso a los tratamientos cuando estén disponibles y, por supuesto, tiene que haber eh, eh, unidades de, que nos, eh, con seguimientos, con rehabilitación, porque eh, evidentemente cuando tienes un problema de estos te acompaña toda la vida y necesitamos apoyos también desde el punto de vista psicosocial. Y quiero reivindicar aquí una figura de, de, de la ley de, de mal llamada dependencia, porque sobre todo también se nos olvida que es de promoción de la autonomía personal, y es el asistente personal. Tenemos que reclamar... En, en nuestras comunidades autónomas y exigir el primero yo en Asturias eh, donde no se cumple eh, que las personas con discapacidad visual y también con sordoceguera podamos acceder a la figura del asistente personal en todos los ámbitos de la vida y, y ahí nos encontraremos a Acción Visión España a las asociaciones de que la forman parte y por supuesto también podéis contar conmigo en lo que haga falta para que esto que estamos hablando hoy y en el futuro podamos, podamos, podamos sacarlo adelante. A las personas con síndrome de Usher que han hablado aquí, eh, les, les quiero recordar la importancia del diagnóstico genético. Ya sé que en España somos el único país de la Unión Europea sin especialidad de genética y espero que nuestra querida ministra sea capaz de conseguirlo en esta legislatura. Pero el, el diagnóstico genético es un derecho y tenemos que saber cuál es el gen que nos produce nuestro síndrome de Usher. Porque ahora mismo ya hay ensayos clínicos muy avanzados que pueden en el futuro curar a las personas con síndrome de Usher tipo 1 y tipo 2. Así que si no sabemos el gen que nos produce nuestro síndrome de Usher, os ruego que pidáis que se haga un estudio genético y por lo menos intentarlo. Y como siempre, muchas gracias por vuestra atención y seguimos trabajando juntos con FESOCE y con todas las entidades que están aquí hoy representadas. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Eh, para acabar esta fase de la jornada, me gustaría presentaros a Ricardo Gayol, presidente del Foro Social de Discapacidad Visual. Adelante, Ricardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, en nombre del Foro Social de la Discapacidad Visual... Agradezco muchísimo la invitación que nos hace FESOCE para participar en el Día Internacional de la Sordoceguera, que tiene lugar el 27 de, de junio, y también agradezco la presencia pues, de entidades como el CED, que den respaldo desde una visión amplia de toda la discapacidad también a esta conmemoración y también a otro compañero del foro como Andrés Mayor que desde Acción Visión España también apoya esto y a todas las entidades que habéis estado aquí eh, participando me siento casi un intruso después de oír los impresionantes testimonios que se han producido aquí y yo desde la modestia de mi presencia quisiera lo que sí ser muy auténtico en lo que os digo yo me llamo Ricardo Gayol García Sigo el cuestionario que me ha planteado Chus. Eh, eh, soy ciego total. Tuve un pequeño resto visual hasta los 10 años porque sufr he sufrido glaucoma infantil que al final ha concluido con, con la ceguera total. Tengo ahora 74 años. Estoy jubilado como asesor jurídico de la ONCE, que fue mi, mi última actividad. Actualmente me considero un activista sociopolítico por los derechos sociales, sobre todo, también por las reivindicaciones de la ciudadanía democrática a todos los niveles, pero especialmente por los servicios sociales y los derechos sociales. Cotidianamente procuro ser un ciudadano normal con mi diversidad funcional a cuestas, pero sí con un fuerte nivel de aceptación de esa situación que, que padezco, lo cual me ayuda mucho a afrontar las realidades. Como necesidades más sentidas, en mi caso concreto, pues mejorar la accesibilidad a todos los niveles y el acceso a las tecnologías. Si bien intento mejorar estas cuestiones lo, lo posible eh, con las eh, ayudas técnicas, con los apoyos técnicos eh, correspondientes. Por otro lado, como persona ya mayor, entiendo que el apoyo específico a las personas mayores según sus limitaciones, me parece también un tema muy importante a considerar desde el punto de vista reivindicativo. Como coordinador del Foro Social de la Discapacidad Visual, señalo que la so, los, los sordoceguera forma parte de nuestras prioridades desde el primer foro social que tuvimos en 2022. Pero nos gustaría implicarnos mucho más y eso sobre todo con la ayuda de FESOCE, que participa en el grupo motor del Foro Social, y también nos gustaría que participara en el grupo de trabajo de baja visión y de otras discapacidades añadidas a la visual. Personalmente tengo una larga historia con la sordoceguera, aunque algo lejana en el tiempo cuando yo era director de servicios sociales de la ONCE entre 1985 y 1990. Tengo que tener un recuerdo entrañable aquí para los que me ayudaron a empezar la labor de creación del Departamento de Sordoceguera en la ONCE, como fue don Pedro Zurita Fanjul, secretario general de la Unión Mundial de Ciegos durante 14 años, Daniel Álvarez Reyes, que lideró aquella, aquel comienzo, y Asunción Leighton. Que también fue una profesional excelente. Y a todos los profesionales que colaboraron en la puesta en marcha de aquellos servicios, de los cuales después no he podido saber su continuidad, ya que la ONCE me destinó a otras actividades. Pero, como conocedor de esta realidad básica en lo que es la, la concepción política de la atención social, yo propongo aquí hoy solemnemente, y pido disculpas si no coincido en la nomenclatura exacta con las organizaciones, que por supuesto me someto a su criterio, propondría un plan integral interinstitucional de atención a la sordoceguera. Un plan interinstitucional que debe ser capitaneado por las administraciones públicas en cuanto a su... coordinación y a su implementación, dedicando los, los recursos suficientes para que esa atención sea posible. Pero algo muy importante el reparto de recursos debe ser equitativo y debe ser absolutamente coherente con la eh, actividad, con la prestación que hace cada entidad. Aquí muchos os habéis quejado de esa situación de penuria. que existe. Lamento que no esté aquí el Ministerio de Derechos Sociales. Humildemente os digo que lo intenté y me esforcé mucho por conseguirlo, pero espero que la presencia de representantes parlamentarios sirva para eh, encauzar esta propuesta, como lo que ha ocurrido hace unos días con la eh, proposición no de ley sobre el censo de personas sordociegas. En todo caso. En todo caso, para implementar esto, además de la voluntad política de las administraciones públicas, es fundamental empoderar la participación de los, del movimiento asociativo de las personas sordociegas y sus familias. Fundamental atender a sus entidades en sus propuestas, dándoles parte en la planificación política que se haga. Creo que también debieran colaborar. Y lo digo bajo el paraguas de la Administración, pero debieran colaborar entidades especializadas, como lo es la ONCE y sus fundaciones, la CNSE, la FIAPAS, deben colaborar todos porque debe ser, como digo, un plan integral e interinstitucional. Pero quisiera terminar decir, diciendo que desde el Foro Social de la Discapacidad Visual nos solidarizamos absolutamente, tanto con el trabajo de FESOCE, como con el trabajo de todas las entidades que trabajáis por las personas sordociegas y por sus familias. Es una necesidad acuciante atender una, una cuestión tan compleja como es la sordoceguera y si no hay una verdadera voluntad ciudadana y política para atender esta situación, no será posible avanzar. Gracias a todos y espero que la conmemoración de este Día Internacional nos ayude a conseguir estas soluciones. Muchas gracias, Ricardo. Eh, muy entusiasmante tu, tus propuestas. Eh, agradecido por este enfoque más político de, de, en esta parte de la, de la jornada. Pasamos ahora al primer panel. Despedimos a un compañero que nos tiene que dejar. Eh, eh, iba diciendo que empezamos ahora el primero de los paneles. Tengo que pedir a los tres panelistas que, si pueden, se coman una o dos transparencias y resuman eh, muchísimo más, porque se nos ha ido el tiempo con los testimonios. Lo que ocurre es que hemos pensado que valían la pena, porque importa más un testimonio que dos mil conferencias. ¿Mm? Sin más. Paso la palabra a María Jesús Monterde, CHUS, presidenta de la Organización de Diversidad de Sensorial de Galicia, SHOGA y secretaria de fsoce quien nos va a explicar, mmm, no estoy seguro de qué, la idea era la brecha en España en atenciones a la sordoceguera. Pero ahora pero... vamos a hacer un ejercicio. Exactamente. Entonces, como yo soy muy práctica, disculpar, buenas tardes a todos. Eh... Es importante escuchar, hoy se ha hablado en el Congreso y se va a hablar en este día, perdón, en la jornada en el Congreso, de temas muy acuciantes y muy importantes, desde los testimonios de las personas afectadas, los profesionales como las familias. Quiero recalcar la importancia de los profesionales, las familias y los afectados. de forma unificada, independientemente de las instituciones. Es duro decir esto, pero es así. Y aquí hay muchas entidades diversas, diferentes, pero todos somos iguales, tenemos los mismos objetivos. Y la parte más importante, la política. Sin la política y la voluntad política, no estoy leyendo ningún discurso, no estoy leyendo esto, es lo que está aquí, ¿vale? Mis discursos son espontáneos, sin la parte política nosotros no somos nada. La ciudadanía os ve como la parte o modelo a seguir. Si vosotros no sois partícipes de nuestra problemática o nos guiáis en ella, no dudo mucho que la sociedad lo haga. Entonces, como siempre he dicho, y en la última bueno, eh, reunión de CED en Galicia, en la sociedad es la casa de todos. Y como es la casa de todos, todos tenemos la obligación y el derecho a ser cuidados y a cuidarlas. Entonces... no solo es responsabilidad de los políticos, ojo, también de la ciudadanía, de los profesionales, de las personas, de las familias, de las personas afectadas. Las cosas se pueden hablar y decir de buenos modos y pedir y hacer lo que todos tenemos que hacer, nuestros derechos, exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Ahora sí, rompo el esquema mío mental, ¿vale? Hago cracks y ahora voy a hacer una cosa que me gusta mucho. En FESOCE tenemos una campaña que se llama Conecta Corazones y entonces espero, si no la conocéis que ficheis www.fichada.org, que es muy fácil y ahí está explicado todo. Entonces, quiero que hagáis algo por mí, por favor. Sé que es algo que parece aparentemente difícil y direis esta qué esta que nos va a decir ahora. Pues es algo tan difícil como tan sencillo. Entonces, me gustaría primero que nos levantemos todos, por favor. Sí? Os agradezco. Bueno, yo voy a estar sentada si no lo puedo hablar, pero <laughs> lo siento. Os agradezco. No quiero herir sensibilidades de nadie, ¿vale? Es algo muy sencillo, muy común, pero trata de conectar con corazones. Entonces, necesito que abraceis a la persona que esté a vuestra derecha. Y si no la buscáis. <risa> <risa> Quedaos quietos, quedaos abrazaos, quedaos abrazaos, quedaos abrazaos hasta que os diga yo, ¿va? ¿Sí? Un momento, no os soltéis. Vale, ahora cerrad los ojos, por favor, en serio. Seguir abrazaos y cerrar los ojos. Vale, ¿y ahora qué sentís? Calor, ¿no? Vale, pues ahora os podéis despegar. Vale. Y ahora os digo por qué. Quiero que recordéis ese sentimiento. Al principio es difícil porque no nos conocemos, pero a que ahora el ambiente de la sala ha cambiado un poquillo. ¿Verdad sí o no? Vale. Pues aunque rompamos la dinámica y el protocolo, muchas veces lo más importante es sentir. ¿Cómo sienten las personas ciegas pues evidentemente con la vibración y cómo podemos ayudarla. Vibración, lengua de signos, bueno, tocarse, evidentemente, etcétera. Pero cómo podemos ayudarla? Pues eso, sintiendo. Entonces para sentir os rogaría a todos encarecidamente. Eh, cada uno puede hacer mucho en su lugar o en su posición, mucho por las personas sordociegas y mucho por la discapacidad. Entonces simplemente eso. Para mí era lo más importante. Lo demás que voy a decir ahora también es importante, pero lo voy a resumir, ¿vale? Primera diapositiva. Yo no sé quién mueve a alguien las diapositivas, ¿no? ¿Cómo va? ¿Sí? <laughs> Perdón. Bueno, la famosa ley 27-2007 define que son las personas con sordos ceguera. No me voy a enrollar porque me quieren quitar el tiempo, ¿vale? Lo más importante, tres claves. Combina eh, la pérdida de visión y audición problemas principales la información la comunicación y la movilidad la información como veis a excepción de que tengamos gracias gracias por tener a guía intérpretes o mediadores comunicativos o personas en prácticas etcétera etcétera no podríamos estar realizando esto se necesitan más guía intérpretes, más mediadores. No hay el grado en todas las eh, autonomías, solo la hay en Madrid, la, la de intérpretes de interpretación y de mediadores. Pasa algo parecido. Hay que formarlos más. No es suficiente. Y más en el campo de la sordoceguera. La movilidad. La movilidad no se refiere solo cuando los epos van a, a tu casa, porque tu casa te la conoces, te la sabes. Te dan un porcentaje, un bremo de un 40% de discapacidad. ou de dependencia, quizá. Pero a mobilidade se trata cuando tú non estás con tus recursos ao lado, o sea fuera. e non se tiene que valorar en casa. Este triste, y tengo que decir esto, nosotros en xoga, lo que hacemos normalmente e lo confesamos aquí, aunque es grabado, pero que non iga denuncias. <laughs> pero non creo, porque é algo habitual que conste que lo hagan cen todas as discapacidades. Cuando llegan los evos, nosotros lo que hacemos é cambiar las cosas de sitio. o la persona afectada cuando está mal. Porque no es un momento puntual que tú vienes y casualmente esa persona sordociga está bien. No, es las veces que el hijo de, de, de mi compañera o el hijo o el, o el padre o la madre choca contra la pared o tira cosas. es, no son esos momentos felices en los que tiene el intérprete al lado, que ojalá los pudieran tener, o el guía el intérprete o mediador, 24 horas al día. No, son los momentos cruciales, puntuales, constantes. Esos son los que hay que evaluar también. Y no solo esa parte médica, sino la parte familiar y de comunicación y de movilidad que no se evalúa, nunca se evalúa. Solo se la parte patológica o la enfermedad, como queráis llamarlo. No voy a entrar ahí en nombres y etiquetas. Eso está bien evaluarlo, pero todo lo demás queda fuera. Dentro de eso se requieren, como mencioné, servicios especializados, profesionales especializados para su atención, etcétera. Se trata de una condición específica y no la suma de la sordera y ceguera y, por lo tanto, requiere eh, medidas y adaptaciones específicas. No voy a entrar ahí en más porque, si no, no acabaría. Como mencioné, para nosotros los, los perfiles profesionales básicos o más importantes son el guía e intérprete de lengua de signos, los mediadores comunicativos, expertos en sordoceguera. Ojo, porque tener, tener mediación comunicativa no te da... ser experto en sordera o experto en sordoceguera, hai que volverlos a preparar nas en as entidades, e a veces é moi complicado, tienen unos grados de lengua de signos, tienen unos mínimos, pero non é suficiente. Tambén existe o guía comunicador, que sin ser un perfil profesional realiza labores cotidianas de atención e comunicación, Para el correcto desarrollo de sus funciones, eh, los perfiles profesionales necesitan trabajar en una proporción de un profesional por cada usuario con salocegra. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con dos intérpretes o guía intérpretes. Y digo privilegio porque parece mentira y es una vergüenza cuando es un derecho. Y debe ser siempre así, porque los intérpretes o mediadores, se tienen que durar cada 20 minutos, media hora, dependiendo la causística o la complejidad. Esto es un acto complejo, hay muchos tecnicismos, y es un derecho. No estamos pidiendo limosna, porque aquí, como ellos han bien dicho desde los testimonios desde un principio, parece que siempre estamos pidiendo limosna, y no es así. Y eso traslada a toda la discapacidad en general. Como han mencionado, y no voy a entrar, hay la sordera congénica, el nacimiento, sordoceguera adquirida con el paso del tiempo, y la sordoceguera, que no se tiene en cuenta y que cada vez hay más prevalencia por la longevidad, que es la de tercera y cuarta edad. Hay unas encuestas de edad de 2008 y 2020 en donde dicen que hay una aproximación entre 208.000 personas o 240.000 personas. Pero bueno, falta el censo. Gracias a Dios, recientemente, como han mencionado, se ha aprobado la PNL, no recuerdo mal, no quiero decir los nombres mal. la provisión asistencial según o modelo actual. Actualmente, só hai unha residencia onde, en toda España, que consta 16 plazas e 28 en a unidade de estancia diurna. Non hai centros de día. E existen, en FESOCE, como en outras entidades, servicios y, eh, adaptados a sus necesidades. Pois, pues, en este caso, por lo que mencionei antes, intérpretes, guía-intérpretes, o trabajadores sociales, etcétera. Lo voy a resumir porque me han pedido el tiempo. ¿Cuál es el nivel asistencial en España? Está la ley de dependencia en la que figura el asistente personal. Es precario y no adaptado, y esto sí que lo leo, ¿eh? porque lo he escrito yo, precario y no adaptado a la endosincasia eh, de, la, de las personas con sordoceguera y sus familias y sus necesidades específicas. También otra cosa de la que no se ha hablado aquí es sobre las curatelas y las medidas de apoyo. Hay muchas personas con sordoceguera que podían con este programa tener una vida independiente y no la tienen y las meten como curatelas cuando podrían estar viviendo solos y podrían defenderse plenamente con simplemente un mediador. Que ojo, el Estado ahorraría más dinero haciendo así. Contratando y guía intérpretes y mediadores, que por cada residencia o me mecanismo de medio de apoyo, eh, a través de las distintas, bueno, en Galicia se llama Fungar, no sé, eh, las que llevan las, llevaban las tutelas en su día, que ahora pasó a ser curatelas. Y ya está, ya terminé. Ah, bien. <laughs> Entonces, lo dejamos ahí, lo siento. Muy bien. Fui lo más rápido posible, lo más concisa posible. Quiero que os quedéis cuando os marchéis de aquí esa sensación del abrazo, por favor, porque para nosotros el tacto y ese calor es muy importante. Buenas tardes a todos y gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias por elevarnos el nivel de cariño, especialmente me ha hecho mucha gracia ver a nuestros diputados, como han dejado las diferencias aparte y se han dado un poco de cariño. Agradecido por, por todo ello. Es importante que Sí, sí. Bueno, eh, eh, viene ahora el segundo panel, que está a cargo de Nuria Bustamante, trabajadora social, coordinadora de PSOCECAD, la Asociación Catalana por Personas o Ceguera, quien nos explicará alguna... No algunas, alguna buena práctica y casos de éxito en la atención a personas sordociegas, tan rápido como sea posible, sin dejar atrás a los guías e intérpretes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, aprovechando que Chus ya ha hecho un resumen, yo creo que las primeras diapositivas me las paso, ¿vale? Del asistente personal y del tema de la ley de dependencia. Eh, lo que queremos explicar más de éxito es decir, pueden vivir solas, tienen derecho a un programa de vida independiente. En ese sentido, si ponemos, y ten, estamos en funcionamiento en tres pisos, que viven tres personas sordociegas solas, y si ponemos los recursos necesarios, ellos pueden decidir su vida, su día a día. ¿Vale? También es cierto que a veces nos planteamos ¿no? programas muy llenos, como si fuéramos nosotros la persona con sordo ceguera por la mañana ir a comprar, luego un taller, luego otro, y a veces las personas levantan la mano y dicen, oye, no, yo quiero una actividad de mañana y una actividad de tarde. No me marees, no me agobies con horarios y tareas nuevas. Es mejor hacer una actividad y bien hecha y bien trabajada a nivel comunicativo y a nivel de autonomía que no llenar el día lleno de actividades. Lo vamos aprendiendo con ellos. Decir, realmente, tanto sordoceguera congénita como adquirida es ir aprendiendo, es prueba y error, y es irnos adaptando a lo que realmente cada persona necesita. Aquí se ha hablado de diferentes síndromes. Si vamos sumando cada caso, eh, al final tenemos un grupo heterogéneo, pero tenemos un grupo de personas con sordoceguera que necesitan atención. Al final, en resumen. Como otra experiencia bueno, de éxito, como funcionamos en Cataluña, es el mediador el que se desplaza donde esté la persona con sordoceguera, sea en el domicilio, sea en la residencia, sea en el taller ocupacional, donde esté esta persona es donde va el profesional y hace las horas de atención. Por desgracia, siempre son limitadas. Realmente queda siempre muy corto. Pero como dice una compañera de trabajo, hacemos un chicle. Con el, lo poco que nos dan, cubrimos más y todo lo que podemos. O sea que, en ese sentido, yo creo que, que podemos seguir abarcando las atenciones a las personas con sordoceguera. Sabemos atender, tenemos los profesionales, nos faltan los recursos. Otras experiencias de éxito, como comentaba mi compañera Kiaraceli, eh, hemos ido de Respir, que es fin de semana, sobre todo pensado para los padres, padres, hermanos, cuidadores. Le llamamos Respir en Cataluña porque nos vamos de viernes a domingo, desconectan, hacemos uno al trimestre, nos gustaría poder hacer uno cada mes, no es posible. Eh, pensar que por cada persona con sordoceguera vamos dos... Eh, profesionales. Normalmente es un referente más uno de prácticas que está de soporte. También es un buen momento de formación. Estamos haciendo formación, pero in situ, en prácticas, no tanta teoría. Queremos la práctica y yo creo que los alumnos en ese sentido también. Entonces, eh, se vienen con nosotros de Respir. Y pues ahí conocen los diferentes casos de sordoceguera, desde congénita a adquirida. Lo bueno que tiene la sordoceguera o la atención eh, al colectivo es que somos uno a uno. Entonces nos adaptamos a cada uno. Podemos ir todos a la piscina, pero cada uno tendrá su ritmo, cada uno tendrá su, su sistema de comunicación, cada uno llegará donde llegue. Algunos no pasan de la ducha porque meten el pie y está más fría y dicen yo aquí no me meto. Pues perfecto, pues nos quedamos en la ducha calentita. Nos vamos a adaptar a cada caso. Otro hará maratones, como aquí otro, mi compañero, pues no parará en la piscina para arriba y para abajo. Pues también, si nos adaptaremos siempre a cada caso, es lo bueno de tener una atención individualizada y uno a uno, siempre y cuando estén los recursos. ¿Qué más? Eh, pues a partir, bueno, los respir, los, las vacaciones de verano, es una semana. A nivel profesional terminas agotada y agotados todos pero también es un buen momento de compartir con otros casos, encontrarnos con diferentes casos de sordoceguera de toda España, que nos unimos ¿no? en una casa de colonias, en un albergue donde sea, y podamos compartir tanto a nivel profesional como las mismas personas sordociegas otros casos, eh, realmente es muy enriquecedor y, y vale mucho la pena mantenerlo. Por desgracia, desde FESOCE se nos eh, sacó la subvención, ya no la tenemos, pero sí, este año nos hemos presentado como APSOCECAT en Cataluña y la vamos a hacer, pero más en la autonomía. ¿Qué más tenemos? Eh, a nivel de teleasistencia, que me la ha comido, era la anterior. Voy un poco así, ¿eh? eh hay sistemas de teleasistencia posibles y de emergencia. Eh, como comentaba, hay personas que pueden vivir solas si tienen los recursos. En ese sentido, Entendemos que la teleasistencia tiene que haber un servicio de emergencias. El mediador no está 24 horas con la persona con sordoceguera. Se hizo una prueba piloto en el 2019 que se adaptaba lo que era el botoncito ¿no? de las personas mayores que llaman en caso de tener alguna urgencia, pasarlo a un sistema luminoso y de vibraciones. Estaba montado, estaba ya a punto de, de funcionar, estaba en prueba de tres personas con sordoceguera que estaban haciendo la prueba piloto. El problema que nos comentaban era es un recurso demasiado caro para poderlo hacer realmente y que sea asumible para toda… porque la población en sí en general, en números grandes, si no es un, un interés de una población muy numérica, no interesa invertir y, por tanto, se queda en prueba piloto. Seguiremos luchando, y para eso estamos, pero eh, vamos poniendo soluciones que, si hay los recursos, como digo, se pueden tirar adelante. ¿Qué más? Ahora sí, me salto lo de los respiros. Residencias, como ha, como ha comentado mi compañera, realmente sale mucho más económico contratar a profesionales que no tenerlos en residencias. Las residencias, eh, yo como trabajadora social me encuentro que tengo que hacer informes de personas con sordoceguera, de decir, para el tipo de la dicotomía siempre, ¿no? discapacidad física o discapacidad psíquica no señores hay una tercera que es discapacidad sensorial no puedo meter una persona con sordocega en, ni en una residencia de personas físicas porque las actividades no se van a adaptar ni en residencias de personas con discapacidad intelectual o psíquicas porque tampoco serán adecuadas por tanto qué informe hago si me encuentro que necesitan sí o sí que diga qué tipo de discapacidad pues es la sensorial es otra es una tercera branca que hay que hacer recursos que hay que hacer centros que hay que hacer abrir un poco más la, la medida y incluir esta tercera discapacidad como muchas otras, ¿eh? como también quizás salud mental o como otras que quizá pueden tener su guerra, pero bueno hoy hablamos de sordoceguera, yo pido lo mío y como otras experiencias de éxito eh, lo que comentábamos en APSOCECAT, por ejemplo nos hemos tenido que hacer entidad tutelar que ahora ya no se llama tutelar se llama de soporte eh, a la toma de decisiones Estamos allí porque realmente veíamos que había personas con sordocegueras en otras entidades tuteladas que no sabían comunicarse con ellas, que no sabían ni lengua de signos, que no sabían ni cómo explicarles nada, ni a nivel económico cómo estaban sus ingresos. Y realmente ahora llevamos nosotros solo tres casos, pero vamos viendo que cada vez van pidiendo más eh, poderse incluir eh, en nuestra entidad tutelar para incorporar y por tranquilidad también de la familia, de saber que hay una entidad detrás que está especializada y que sabe dar respuesta y que sabe sobre todo comunicarse con este colectivo. Y nada más, seguiremos aquí pidiendo y luchando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Nuria. Pasamos ahora al tercer panel, damos paso a Daniela Ance, que es coordinadora del proyecto Enfermedades Raras que causan sordoceguera y que nos explicará el estudio que estamos realizando a partir del censo de los Estados Unidos del 2022 de personas sordociegas de 0 a 21 años. Ahora vamos a pasar de un entorno eh, estadístico, en el que pensamos que en España hay 240.000 personas, a un entorno, eh, digamos, realista. Es de decir, si en el censo de Estados Unidos que es el único censo público que hay, hay estos datos. Vamos a ver qué podemos sacar de, de extrapolar esta información a nuestra población. Adelante, Daniela. Gracias, Ricardo. Bueno, sí, eh, pues como bien ha dicho Ricardo, eh, no existe un censo oficial de personas con sordoceguera. La única fuente oficial y pública en el mundo es el censo americano para personas de entre 0 y 21 años. Y esta encuesta se hizo, esta, este censo se hizo mediante encuestas a hogares y colegios. Eh, tengo en pantalla aquí dos gráficas eh, que muestran, según el censo americano, la cantidad de etiologías. Eh, en su gran mayoría son enfermedades raras, como podéis ver, como el síndrome de el síndrome de Usher y otras condiciones hereditarias. Bien, eh, reconocemos el esfuerzo de intentar conseguir un censo oficial. Sin embargo, debido al gran desconocimiento de la sordoseguera en centros y en los mismos hogares, es extremadamente complicado conseguir resultados reales. Y esto nos lleva a varias incoherencias, como que de un año para el otro se hayan registrado menos casos, menos personas, y que las etiologías no coincidan, que varíen tanto. Eh, bueno, voy a intentar resumir un poco. Pasamos la. Sí. Pues, bueno. Vamos a extrapolar estas cifras ¿no? del censo de los Estados Unidos a la población española y de todas las edades. Hacemos los cálculos en función de la población y la edad y nos salen en total unas 15.908 personas con sordoceguera en España. ¿Qué ha pasado aquí? Si los estudios de oficiales como la encuesta de Edad 2020 del, IN, del Instituto Nacional de Estadística y el proyecto europeo de Flying Indicators, indicadores de la sordoceguera, los cuales hacen una estimación de 200-400.000 400, 400, 400, personas con sordos seguir en España, eh, estas cifras no coinciden. Y bueno, aquí se puede comprobar que la detección de esta discapacidad no es nada fácil y que requiere de valoraciones muy específicas. Aún así, vamos a suponer que en España hay esta cantidad de personas, que hay 15.908 personas. Vale, tenemos la población identificada. ¿Cómo podemos atenderlas? Pues depende del grado de discapacidad. Eh, pues en los casos más extremos, los afectados, las personas afectadas ya no podrían beneficiarse de las eh, metodologías actuales basadas en la asistencia a la discapacidad sensorial. Y ya serían unas 3.800 personas. Los del tipo 3 son casos con gran dependencia, los cuales necesitarían asistencia especializada todo el día. Ya son 1.300 personas. Las del tipo 2 son casos con dependencia con necesidad de asistencia unas 4 horas al día, pero todos los días. Las personas del tipo 1 necesitarían asistencia parcial durante 4 horas a la semana. Y las personas del tipo 0 serían casos sin necesidades especiales, pero con asistencia puntual. Y bueno, bueno. Quiero volver a repetir que estas cifras eh, no coinciden con los estudios oficiales de la, de la encuesta Edad 2020. ¿Vale? ¿Pasamos diapositiva? Bueno, tengo aquí en esta transparencia la clasificación de los casos que he descrito anteriormente, los de casos extremos, nivel 3, nivel 2, nivel 1. Una cosa muy interesante que se puede observar aquí es que en los casos de sordoceguera por edad avanzada, más los casos del nivel 3 son los casos que requieren más atención, son mayores cuando la sordoceguera está asociada a la vejez. Y es que la sordoceguera asociada a la vejez es muy emergente. Es decir, la privación sensorial en personas de la tercera edad eh, es mucho más determinante que en otras edades o discapacidades. Bien, supongamos que en nuestro mundo ideal tuviésemos un censo real y una clasificación según el nivel de dependencia. Solo nos faltaría saber entonces qué tipo de servicios deberían tener las personas con sordoseguera ceguera de acuerdo a sus necesidades. en la transparencia tengo un cuadro que explica en euros en cantidad de euros una comparación entre la cartera de servicios institucionalizados es decir residencias, centros de día que no están especializados y por el otro lado, la cartera de servicios desinstitucionalizados, es decir, el plan de vida independiente, los servicios de mediación especializada, eh, evaluaciones anuales, etc. En los casos más extremos, eh, en los del tipo 3, se les suele enviar a una residencia sin especializar, donde la atención que reciben eh, no les permitiría desarrollar ni mejorar en la comunicación, en la movilidad, etc. Y en los servicios desinstitucionalizados, se podría destinar una parte de este gasto en residencias, este mismo dinero se podría destinar a ayudar a las personas con sordoceguera a mejorar su comunicación, eh, su, a, su orientación y, por ende, a, a, te, a integrarse mejor. ¿Vale? En el caso 2, se ofrecen estancias parciales en residencias sin atención especializada. Otra vez. En cambio, si optamos por un modelo desinstitucionalizado, si seguimos un programa de vida independiente, servicios de mediación, no es seis horas al día dos evaluaciones al año, esto no solo supondría un gasto menor, sino que se obtendría una atención mucho más adecuada. Lo mismo pasa con los casos del grado 1. Se gastarían unos 71 millones de euros solo en una residencia sin especializar. En cambio, si se quitan horas, días de residencia, y este dinero se destina a un programa de vida independiente con servicios de mediación cuatro horas a la semana, dos evaluaciones anuales, se garantiza una atención más especializada y se trabaja en mejorar la autonomía y encima supone un gasto mucho menor. En definitiva, habría una diferencia de unos 52 millones de euros frente a los servicios institucionalizados y además se mejoraría la autonomía y la libertad de personas con sordoceguera. Y bueno, con todo, esto quería, si pasar, con todo esto quería decir que en los servicios que se proporcionan a, la, a estas personas con esta discapacidad no responden a la Convención Internacional sobre los Derechos con Personas con Discapacidad. Por ello es necesario, un centro de, eh, es necesario responder a esta problemática eh, mediante un centro de referencia, especializado para, para, qué? para realizar por fin un censo eh, de personas con sordos de en España, confirmar estas 240.000 personas que necesitan ayuda, para ofrecerles un asesoramiento a las familias y a los profesionales, para valorar casos, para crear planes de atención individualizada, para formar profesionales para coordinar esta atención de las personas sordociegas en todo el estado y para establecer servicios especializados como lo que decíamos, los programas de vida independiente, los módulos en residencias y centros de día. Y bueno, para acabar quería acabar diciendo que desde nuestra federación todo esto lo hemos cumplido. Eh, hemos desinstitucionalizado y no solo eso sino que lo hemos hecho con los recursos escasos. así que imagínense lo que pasaría con un centro de referencia especializado. y e imagínense a cuántas familias españolas se les otorgaría la libertad y la autonomía y la atención a estas personas. y hasta muchas gracias, ricardo. bueno, en el programa del día, gracias daniela. En el, en el programa del día teníamos ahora la lectura del manifiesto. Como vamos tan mal de tiempo, lo que vamos a hacer va a ser un muy breve resumen porque todo el mundo debe haber recibido el manifiesto completo. Por lo tanto, eh, recorto todo y eh, simplemente diré dos cosas. Primero, que en este 2024, desde FESOCE, aportamos una gran primicia. Después de tres años de investigación liderados por nuestra organización, la Organización Mundial de la Salud aprobará el conjunto de indicadores de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad eh, que determinará si una persona debe ser considerada sordociega o no a nivel de todo el mundo. Estos estudios han eh, incluido las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud. O sea que ha sido un trabajo increíble. Eso es una demostración de los buenos eh, trabajos que hace esta federación. Y por último, deciros que la sordoceguera, como conclusión, debe ser atendida desde programas y servicios especializados allá donde estén. No es posible decir hay una plaza de concertada de residencia de 4.400 personas de euros mensuales cuando estamos hablando de una plaza para una persona con solo ceguera, porque todo eso va en beneficio de esa residencia, no en beneficio de la atención a la persona. Lo que hay que decir es que la residencia tiene 1.100 euros, que es lo que cuesta los servicios que hacen falta, y el resto es para el equipo de mediadores comunicativos, mediadores en solo ceguera, que hacen falta para atender a esa persona. Eh, convenientemente. Dicho esto, pasamos al apartado de nuestros queridísimos compañeros políticos. ¿Mm? Digo, queridísimos, a ver si se notan después del abrazo, que les, les dura el cariño y, y, y nos ayudan. ¿no? Eh, no no he tenido otro orden que el de caída así que yo iré nombrando más o menos por esa, por esa caída por favor que nadie se me, se me ofenda porque no ha habido ninguna otra intencionalidad no de momento pues damos las gracias al partido popular que eh, se ha presentado pues con tres diputados eh, uno de ellos a última hora ha tenido que no ha podido venir porque ha ha contraído COVID y ha tenido que quedarse en casa y le deseamos los, que se recupere muy pronto y sin secuelas. ¿no? Entonces, en nombre de ellos tiene la palabra la señora Violante Tomás. Como respuesta, este es el momento de respuesta un poco a lo que aquí se ha visto, cómo cada diputado piensa, qué piensa cada uno de ellos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Eh, bueno, el pasado 28 de febrero tuvimos la oportunidad de recibirle a usted eh, con el Grupo eh, Popular y le transmitimos entonces y ratificamos hoy aquí eh, pues todo nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas sordo sordociegas y sus familias y, por supuesto, nuestra adhesión al, al manifiesto que nos han mandado con motivo del Día Internacional el 27 de julio. Desde el Partido Popular creemos que es necesario poner a las personas sordociegas en el centro de las políticas para mejorar su calidad de vida, prestando los apoyos necesarios, pero desde una planificación centrada en la persona, eh, haciéndole partícipes tanto a las personas sordociegas como a las familias que bueno, son protagonistas indiscutibles de, en la vida de las personas sordociegas. En nombre del Grupo Popular, quiero agradecer a la Federación, a FESOCE y a las asociaciones que la componen la gran labor que realizan y reconocer lo importante y necesario que es el movimiento asociativo para avanzar y lograr la puesta en marcha de servicios, recursos y apoyos para las personas sordociegas. Mi partido cree firmemente en la iniciativa privada sin ánimo de lucro y considera que la fórmula de concierto de plazas públicas gestionada por las asociaciones sin ánimo de lucro, es una fórmula de éxito. Y yo eh, puedo hablar en primera persona porque antes de entrar en política, en el año 2011, estuve al frente de la Federación eh, Plena Inclusión Región de Murcia, que es una federación como FESOCE, que acoge a asociaciones de padres y de madres de personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues también con autismo, con síndrome de Down y con parálisis cerebral. Entonces, en esa federación, las asociaciones gestionaban y siguen gestionando servicios, centros de atención temprana, centros de día, residencias, viviendas tuteladas, en fin, todo tipo de servicios para personas con discapacidad. Eh, están gestionados por las asociaciones de padres y de madres. Y las plazas de estos centros están concertadas con la Consejería de Política Social, con lo que las asociaciones cuentan con los recursos económicos para poder gestionar y gestionar con tranquilidad, porque todos los meses reciben religiosamente la cantidad que el, la Administración les paga para que ellos puedan gestionar esos servicios. Y además lo hacen con una calidad que yo sí que quiero decir hoy que roza la excelencia porque nadie mejor que las familias saben lo que necesitan sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus familiares con discapacidad, en este caso con sordoceguera. Y estos servicios, que son imprescindibles en la vida de las personas sordociegas, es necesario que el Gobierno de la Nación asegure una financiación eh, igual eh, y además a todas las comunidades autónomas sin excepción y sin privilegios. Una financiación justa, equilibrada e igualitaria porque las personas sordociegas que viven en Cataluña tienen los mismos derechos que las sordociegas que viven en Murcia o en Extremadura o en cualquier eh, comunidad autónoma. Si todos los servicios son necesarios, y además hoy lo hemos oído aquí, mucho más las residencias y las viviendas tuteladas, porque si hay algo que preocupa a, la, a los padres y a las madres de personas sordociegas, a las, a las familias, es qué pasará con mis hijos, qué pasará con mis familiares cuando nosotros ya no estemos. Pues bien, es fundamental que las familias, que los padres puedan estar tranquilos sabiendo que sus hijos, cuando ellos no estén, estarán bien atendidos y, sobre todo, sean felices, que eso es lo más importante. Y bueno, pues como era una intervención breve, quiero finalizar diciendo que les puedo asegurar que desde el Partido Popular vamos a ir trabajando para que eso sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por dos cosas, por las palabras y por hacernos ver que los políticos también son seres humanos, tienen sus problemas, sus dificultades y a veces pues estas coincidencias, ¿no?, de trabajar también y tener esa experiencia en un entorno social. Muy agradecido por recordárnoslo. Pasa ahora por el orden de caída que decía, vendría el grupo Vox. Eh, la diputada Rocío de Mer es una persona que nos parece, a nuestro entender, muy experta en el tema de discapacidad también. Y ha delegado al señor David García para que sea su portavoz. Tiene usted la palabra. Perdón, un minuto para cambio de intérpretes. Adelante, señor García. Muchas gracias. Eh, disculpar la ausencia de, de mi compañera Rocío Demer, pero eh, bueno, yo quería estar también aquí con vosotros y me ha gustado estar desde el principio para poder escuchar de primera mano, la, sobre todo, lo que es el día a día y los testimonios de, de personas que, que viven el día a día y sufren el día a día la, la situación eh, que tienen que pasar, prácticamente eh, muchas veces sin ayuda. Y quiero empezar, sobre todo, disculparme por no poder comunicarme en vuestra lengua materna, de muchos de vosotros, y agradecer el trabajo de los intérpretes, de los mediadores comuni eh, comunicativos y de los asistentes personales que hoy están aquí. La verdad que tengo que aprender, lo primero que he aprendido hoy es que no había visto nunca hacer la interpretación de lengua de signos en, 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 en contacto. La desconocía esta parte, y por lo cual ya es algo que, que me voy con una lección aprendida. Y yo soy portavoz de, de la Comisión de Sanidad, donde hemos visto que muchas enfermedades raras que, que serían competencia de la, de la Comisión de Sanidad eh, derivan luego en, en una situación como puede ser la zócalo ceguera, que hemos estado viendo aquí, al igual que un montón de, de situaciones muy complicadas. Y dado cuenta de que hay más de 7.000 enfermedades raras y que muchas veces solamente hay un caso en España, puede ser muchas veces diagnosticado un simple caso. Y es, la verdad, que muy complicado el poder coger y estar ahí. Pero yo creo que es una labor que tenemos todos, eh, asegurar no solamente los mejores medios, sino la mejor asistencia y, sobre todo, un diagnóstico precoz. Hemos estado viendo, aunque sí que es verdad que, que son personas que a lo mejor eh, de una edad mayor, más, más mayor, vamos a decir, menos jóvenes, eh, que, claro, han tardado mucho tiempo en diagnosticar y saber realmente lo que, lo que les estaba pasando. Y eso quizás... Eh, con una antelación, con una detección precoz, se podía haber puesto medios en aquel, pues los que tuviesen en aquel momento y se sigue avanzando mucho científicamente, se sigue avanzando mucho en el diagnóstico precoz, se sigue avanzando muchas veces, pero creo que no es, no es suficiente actualmente para poder dar respuesta a una sociedad que, que nos pide más y más y todo a los políticos. Como habían dicho Vox apoyó la, la proposición de ley presentada por la para del censo de de Solocedra en España. Creo comunicaros aquí que la Comisión de Sanidad es una de las comisiones donde, vamos a decir, bueno, lo habéis visto con el abrazo, donde más, digamos, más trabajo hay en común, más puesta en común y donde, digamos, existe un diálogo mayor porque al final estamos dando respuesta a situaciones que pueden parecernos muchas veces lejanas, pero no es así. Eh, yo quería estar aquí hoy porque, bueno, el día de mañana puede ser que sea de las personas que se sienta al otro lado, ya que soy diagnosticado con una degeneración macular. Yo me voy a quedarme ciego al blanco, seguramente. Eh, soy un gran miope, aunque actualmente todavía soporto las lentillas. Y estoy con tratamiento médico, con medición, porque realmente no existe cura irreversible. Y por lo cual es una cosa que yo tendré que aprender a convivir, seguramente, el día de mañana, eh, como hacen todavía y yo creo que, que muchas veces no somos conscientes de la importancia que es tener estos cinco sentidos, la importancia que tenemos y cuando no nos toca, no estamos cercanos, no vemos el día a día, no afecta a nuestros familiares, a nuestros amigos, no somos conscientes realmente de lo que vive una persona. Lo han estado comentando, eh, una persona no tiene por qué a tener que aprenderse una habitación de memoria y vemos luego cómo se hace el examen de dependencias y fallamos directamente eh, porque al final es eso o sea... Eh, le hemos estado contando la situación en el metro, la situación del día a día, en el diurno, la noche, los ruidos, eh, todo cómo afecta a una persona que tiene pues, un una deterioro cognitivo o uno tiene o esta sordoceguera que hemos estado viendo aquí hoy. Yo creo que, que de nuevo hay que poner en valor el trabajo de asociaciones y, y vuelvo a, a remarcar, siempre lo hago en los temas de sanidad, porque muchas veces las asociaciones, eh, los colectivos, los, las fundaciones... Los institutos cubren un hueco, un vacío, donde no llega, digamos, eh, llega el gobierno, donde debería llegar, la, la, debería de, 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 llegar digamos, eh, la política. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, no se ha avanzado lo suficiente, como he dicho antes. Y son esas acciones las que reúnen a los, a los afectados, a los, a los pacientes, a los familiares, eh, y son los que dan soluciones reales, son los que están en el día a día, conocen. muy bien de primera mano la situación, saben realmente lo que está pasando. Aquí lo han dicho bien claro, o sea, existe esa tercera branca, como bien has dicho, esa tercera rama de personas que no pueden estar en ciertos centros porque necesitan un centro especializado para ello, dado eh, su, sus características especiales. Eh, y yo siempre digo que me gusta venir más aquí que hablar que a, a escuchar y atender. Eh, ¿Por qué? Porque es la única forma de saber realmente el día a día, porque no vale para nada leer y leer y leer cuando una persona te puede contar de primera mano eh, y empatizar. Yo creo que, que el abrazo que nos has hecho darnos nos ha hecho dando cuenta de, de lo importante que es empatizar, que muchas veces en una sociedad que avanza tan rápido para unas cosas también nos está un poco como de construyendo como sociedad y como personas nos hace más individualistas, nos hace más egoístas y nos damos cuenta muchas veces de las necesidades que puede tener nuestro vecino, nuestros compañeros y, sobre todo, eh, conciudadanos. Yo no quiero extenderme mucho, yo creo que, que todo el mundo tiene que tener derecho a una vida digna, tiene que tener derecho a poder comunicarse, tiene que tener derecho a poder tener todas las atenciones necesarias para su día a día y tenemos que trabajar para, para una inclusión social completa con donde ella tengan, las personas tengan seguridad, tengan tranquilidad y tengan esos derechos sociales que, que son tan necesarios. Eh, yo lo voy a decir, muchas veces no somos conscientes de lo que, de lo que supone para una familia, para una persona con, con dependencia, para una persona en este caso solo ciega, no poder tener un intérprete eh, 24 horas, no tener una persona con él las 24 horas, que muchas veces es necesario para poder coger y estar. Eh, conectado a nuestro mundo y a nuestro día a día y hay que reconocer, decirse a la gente y es una cosa que tenemos que yo siempre digo yo llevo cuatro años en política y siempre digo digo no son ricos no pueden no pueden pagarse lo estamos viendo por ejemplo ...ahora la que se ha hecho eh, bastante patente y bastante vamos a decir se ha puesto más a la palestra el caso del paciente pacientes con ella los pacientes con ella Pagan para vivir a tres personas cuando se hace la tracotomía para que estén con ellos 24 horas. Y los que no pueden pagarse eso fallecen. Hemos estado hablando antes de las personas que suicidaban en España, más de 11 personas. Pues ustedes, quiero que sepan que en España cada, tres, cada, cada día tres personas son diagnosticadas con ELA y cada día tres personas fallecen de ELA. Y muchos de ellos lo hacen sin, ser, sin tener. Ni la atención, ni los medios, ni mucho menos. Y es una ley que lleva aprobada hace mucho tiempo, una ley prometida hace mucho tiempo, y creo que, que no podemos engañar a los ciudadanos. Cuando decimos que vamos a estar al lado de ellos, tenemos que estar al lado de ellos. Cuando decimos que tenemos que poner soluciones, vamos a poner soluciones de verdad. Y cuando decimos que hay que aprobar una ley y ponerla en marcha, mañana es tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Muy. Eh, empoderador el mensaje, creo. Eh, dos, dos cosas que si, quisiera explicar. Una, enfermedades raras. Bueno, hay 60 enfermedades raras detectadas que causan sordoceguera. Y de nuestro buen hacer hemos descubierto este, estos dos últimos años 20 nuevas enfermedades raras. Por lo tanto, llevamos por 80 enfermedades raras que causan sordoceguera. Así que en ese sentido, muy bien. Y el otro tema sí es que estaría muy bien que pudiéramos hacer un estudio sobre el, eh, los costes sobrevenidos de la discapacidad. Eh, sería seguramente una enorme sorpresa para todos, ¿no? Bueno, creo que la diputada por el Grupo Parlamentario Vasco hizo presencia, pero se tuvo que ir y agradecerle nada, que no, ha dicho que simplemente que cariños para todos y así pues lo transmito y con todo nuestro agradecimiento que haya podido dedicarnos un, un tiempito. Pasamos ahora al Grupo Sumar, al diputado Rafael Cofiño, que también es de Asturias, hemos tenido aquí bastantes sí, sí. personas de Asturias. Un lobby. Sí. Por lo tanto, eh, bueno, pues empeña eh, a favor. Eh. Adelante, tiene la palabra, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Seré breve porque estaréis todas muy cansadas también de, 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 de la jornada. Un placer poder estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a, a esta casa. Es un placer siempre poder tener, tener un espacio de, de, de escucha y de, y de aprender. ¿no? Yo, Bueno, yo dos cosas. Lo primero. Eh, por la parte más política, poner a disposición de, del espacio y de la federación los dos ministerios para eh, las propuestas que se han, se han escuchado, transmitirlas y, y trabajar. ¿no? El órgano ejecutivo son los ministerios ahora mismo. Creo que tenemos dos, dos grandes ministerios con, con un equipo político y técnico fuerte. Lo señaláis muy bien antes, ¿no? yo, yo vengo de trabajar en la Administración, vengo de trabajar en salud pública durante 23 años en Asturias, fui director general de salud pública de Asturias en la pandemia y a veces en la Administración las cosas van lentas ¿no? y no va todo lo rápido que nos gustaría, que nos gustaría ser, pero eh, precisamente la labor, que tiene, la labor que tienen las asociaciones, el movimiento ciudadano, el movimiento activista o las personas afectadas es tirar de la Administración para, para un, una mirada de futuro. ¿no? Eh, eso es un poco como, como el ofrecimiento grande. Como peticiones, yo creo que lo, sería precioso que pudierais venir un día a darnos algún taller de comunicación, ¿no? Los, los que estamos acostumbrados a comunicaciones formales... Los que quieras, ¿eh? Ahora no, después no digas que no. Los sí. que quieras, aplícatelo. Que los que estamos acostumbrados a, a comunicaciones... Eh, y per, perdón si, si, si utilizo el lenguaje no correcto, ¿eh? A, a formales, es maravilloso el que haya otros espacios de comunicación diferentes en, en, en esta sala, ¿no? Precisamente en un espacio, que el parlamentario, donde la comunicación es muy complicada. Yo vengo de dar clase en otros sitios donde la gente como aquí te mira, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero te mira. ¿no? En, en el hemiciclo normalmente la gente no te mira o está mirando otra cosa o, o simplemente por mucho que digas no va a servir lo que digas. ¿no? La elocuencia solamente sirve para sacar un Twitter para, para los tuyos, no para, para el resto. Entonces sería maravilloso el tema de poder hacer una reflexión de qué comunicación necesita este país ahora mismo para poder avanzar en políticas para las personas con más necesidades. La segunda reflexión es que lo que hace grande a un país precisamente es lo más pequeño. Eh, en salud pública lo más importante no es lo mayoritario, no, no, no solamente es que haya más o menos personas afectadas, sino aquello que es lo más pequeño, lo más débil, lo más eh, frágil, lo más vulnerable, es lo que necesita trabajar y hacer políticas de formas, de formas diferentes. ¿no? Y eso tiene una mirada de equidad, tiene una mirada de decir eh, cómo lo que estamos haciendo, eh a veces no está llegando a las personas que más que más lo necesitan, ¿no? Como estamos haciendo cosas a veces para las personas que menos lo lo necesitan. Una petición que os haría también en este sentido como, eh, como fundación, asociación, federación eh, o, as o asociaciones múltiples, sería el tema de cómo vamos a pagar todo esto. Es decir, lo habéis dicho varias veces, ¿no? Habéis hablado se habla de diagnóstico precoz, se habla de, de, de asesoramiento de diagnóstico genético, hemos hablado de confirmación diagnóstica, tratamiento, rehabilitación, mediación, eh, cuidados sociales. ¿no? Eh, si lo social es lo más importante, necesitamos políticas sociales, eso hay que pagarlo. O sea, yo vengo de un sitio de Asturias que tiene un presupuesto en salud pública. de 0,4% del presupuesto de sanidad. Nos gastamos más en vacunas que lo que nos gastamos en presupuesto del resto de salud pública. ¿no? Esto hay que pagarlo. Hay una forma de pagarlo que es tributación. Quien más tenga, que más, más pague. ¿no? Esto pensarlo porque eh, pedir más recursos sociales y lo social es fundamental en nuestro sistema, es decir, lo sanitario a veces... Eh, Consume muchos recursos que la parte social, cuando alguien llega a casa y requiere el cuidado diario de su vida, no, no lo va a tener. Eh, eh, esa parte hay que, tenemos que pagarla y tenemos que pagarla desde lo público. Entonces, eso requiere que las personas que más tienen en este país, las que no están pagando, que paguen y las que tienen que pagar más, que paguen, que paguen más, ¿no? en, en un modelo de, 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 de tributación. Y esto es una apuesta política por, por, por las políticas que queremos de, de, de trabajo. Eh, un elemento que yo creo que, que habéis comentado también es el tema de la integración, la atención integrada. Es importante trabajar en modelos que integren la atención sanitaria y la atención, la atención social. A veces seguimos trabajando en ministerios, en consejerías diferentes, incluso las, las coordinaciones a veces son complicadas. ¿no? Los sanitarios a veces funcionan muy bien en un hospital o más o menos bien, pero el problema es cuando uno vuelve a casa y qué pasa en casa. No? Eh, esa parte hay que integrarla bien. Ahora, ahora Tenemos modelos incluso en nuestro país, pero tenemos que hacer una apuesta fuerte desde los ministerios, desde las consejerías, por hacer políticas de atención in integrada y tenemos que hacer un apoyo por la formación y los profesionales de lo social o sea, yo, yo, mi formación es médica pero siempre he sido de eh, lo social metido en la cabeza, lo social es fundamental a veces tenemos gente con tratamientos maravillosos con tratamientos oncológicos maravillosos pero que no tenemos, eh, tienen dificultades para poder llegar a su casa al baño porque no tiene nadie que les acompañe para llegar al baño algo tan sencillo como eso requiere recursos y requiere, requiere políticas eh, hay un principio también en salud pública que dice que por eso de culpabilizar a las víctimas o culp culpabilizar a las personas más frágiles, nos empeñamos en cambiar los cuerpos, pero no queremos cambiar los mundos. ¿no? Es, es muy difícil cambiar los mundos. Eh, Europa ha cambiado. O sea, lo que ha pasado hace, una, hace unos días en Europa es, es, un, es, un, eh, es un signo de alerta grave de que se pueden cambiar los mundos y se van a cambiar mundos hacia políticas que quieren cambiar los cuerpos también. ¿no? Entonces, en este sentido, creo también es importante que desde lo social y desde eh, la sensibilidad que mantenéis con, con, con vuestro trabajo, que, que, que tiréis. De lo político en, en, este, en este sentido. Y, y si decía lo, lo de, lo, lo de lo, la comunicación, como que tenemos que aprender mucho de vuestra forma de aprender a comunicarnos, también de la mediación. ¿no? Algo elemento también, algún elemento clave. Eh, en en políticas, en lo social o en o en, o en temas como el que estamos tratando aí es la importancia de la mediación, ¿no? De personas que sepan mediar y que sepan hacer de puentes en situaciones complicadas, ¿no? Eh de de todos os niveis. Eh animaros tamén a a isto, ¿no? Como decía Como decía esa frase tan bonita de, de, de Perec, eh, de George Perec, eh, la, la mediación también es un poco para esto, ¿no? de, de lo difícil que a veces es la vida, ¿no? que, que la vida supone tratar de pasar eh, de un espacio a otro sin golpearnos. Y muchas veces sí que nos vamos, nos vamos a golpear porque forma parte también del proceso de, de vida. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Cofiño. Eh, yo solamente quisiera aprovechar para introducirle otro concepto en el, la problemática de cómo vamos a pagar esta, este tema. ¿no? Y es: ¿cuánto dinero estamos quemando ahora mismo en maltratar a muchos colectivos? Porque es mucho el dinero. Una persona con 12 ceguera con problemas de comportamiento. Eh, a veces requiere el, el máxima concertación de plaza. por esos problemas de comportamiento se le inmoviliza, se le bloquea eh, químicamente y físicamente, etc. póngale comunicación. deja de tener problemas de comportamiento porque sabe de qué estamos hablando, está informado, está comunicado, sabe lo que va a ocurrir etcétera, etcétera, etcétera. En eso hemos tenido nosotros muchas experiencias. ¿Cuánto nos cuesta eso? La ley de dependencia. Le estamos poniendo un asistente personal. Ese asistente personal mediador en sordoceguera debe estar no solamente en eh, tiempos de calidad, que sería pues, eh, ir a una conferencia tienen también que estar en tiempo de ocio, en tiempo de, 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 de comprar al supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un sodocío que había sido expulsado de todas las residencias de Cataluña porque ese tipo de, de problemática no lo podían atender, no se lo a atender. Conclusión, lo cogimos nosotros, lo pusimos en un programa de tránsito, de un programa de vida independiente, y lo primero que, que dijo es que quería aprender a cocinar. Porque estaba harto de las comidas, digamos, estándar, no sé qué, y ese ha sido el gran proyecto de vida para esta persona. Eso es lo que nos manda la Convención de las Naciones Unidas de Personas con Discapacidad y eso es viable en muchos casos de hacerlo con la planificación que antes Daniela nos ha presentado. O sea que no quemar dinero, sino dedicarlo de forma inteligente, es nuestra propuesta de que esto sea viable. Bueno, lo tenemos que pensar, lo, les habíamos pedido a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad una comparecencia, yo creo que nos permitiría profundizarlo, profundizarlo más. Eh, sin más, el siguiente grupo que nos caería por el orden de caída, insisto, sería el Grupo Socialista, el señor Emilio Sáenz, que veo también eh, que también es colega en el tema de la discapacidad y que bueno, tiene todo un, un historial, un perfil. En temas de discapacidad, que le hace un experto como, como nosotros. Por tanto, tiene usted, por favor, la palabra. Cambiamos de intérprete. De Perdón, hace falta un cambio de intérpretes. Conforme avanza la jornada, la cosa cansa más. Yo pediré un aplauso para los intérpretes. Bien. Se lo merecen sí. bueno muy buenas tardes en nombre del grupo parlamentario socialista y como portavoz de las políticas integrales en favor de las personas con discapacidad lo primero que quiero hacer es agradecer a, a la propia fesoce a la plataforma a las diferentes plataformas que se integran en torno al sector de la sordoceguera agradecer a las familias, Agradecer a los propios afectados, a la gente que ha decidido eh, estudiar en lo social y que, y que creo que se llevan una, una grata eh, experiencia después de escuchar los testimonios particulares y familiares que se han podido dar en esta tarde de hoy. Estamos encantados de poder participar en esta jornada. Eh, Incluso habéis podido demostrar cómo aunque cuando estáis comiendo lo que escucháis o veis, los que pueden escuchar y ver eh, del rifirrafe político en el Congreso o en el Senado no es así siempre, solo a veces... Llegamos en los mayores momentos de, de, de acción parlamentaria a consensos, a acuerdos, y fijaros si sois grandes que habéis podido eh, comprobar cómo un abrazo no hemos dado un diputado de Vox y un diputado socialista sin ningún problema. Por tanto, qué grandes es Fesoce, ¿no? Al margen, al margen de, de, de esta buena práctica, lo deberíamos de practicar más. Os voy a hablar en las tres vertientes: la vertiente de, de político, en la vertiente de persona con discapacidad que soy y en la vertiente de ciudadano. Voy a empezar por la vertiente de, de, de persona con discapacidad. Y mi primer agradecimiento, voy a hacer varios agradecimientos. El primero que yo quiero que sea para los padres y las madres de las personas con discapacidad. Yo a escuchar. A, creo que era Pilar Pilar y a José María eh, solo imaginarme ¿no? la dificultad añadida que ya la crianza es complicada de normal imaginémonosla con, con situaciones de desventaja eh, de salud yo no he llegado por primera vez a Madrid cuando he sido diputado yo llegué a Madrid con dos años con mi madre porque en mi pueblo no podían atenderme. Yo andaba como forrecam con, con aparatos, ocho operaciones, hasta los 14 años me permitieron poder cojear menos de lo que cojeo. Y eso fue gracias a mis padres, eso fue gracias a la eh, tenacidad de unos padres que se quedaba mi hermana mayor sola seis meses en mi pueblo, con mi padre, mientras que mi madre se venía a Madrid conmigo otros seis meses. Eso ocurrió durante muchos años. ¿no? Bueno, eh, creo que soy el único con discapacidad en el Congreso de los Diputados. 350 diputados y diputadas. Si somos el 10% de la población, no digo que seamos 30, 33, pero podría haber una mayor eh, participación de las personas con discapacidad en política. Eso es un mensaje que creo que tiene que llegar a los partidos políticos porque nadie mejor que las personas que padecen algún tipo de discapacidad para representar a la discapacidad. ¿no? Eso no quiere decir que personas como Violante, que lleva toda la vida en el movimiento asociativo, no sea eh, una gran anfitriona para esa representación, pero creo que está descompensado, al igual que está descompensada la posibilidad de llegar al empleo, la posibilidad de llegar a las eh, herramientas eh, de ocio, de disfrute, de cultura, y en todo eso creo que hemos dado un paso importante con la modificación del artículo 49, poniéndonos de acuerdo los grupos parlamentarios para que, de una vez por todas, no es una cuestión de nomenclatura, no se trata de que seamos disminuidos y ahora seamos personas con discapacidad, es que este artículo 49 ha permitido que por constitución en ese articulado, sea obligación, por un lado, de la Administración aplicar políticas de normalización y de inclusión, sea a la vez obligación de la Administración atender como se merece el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y para ello el artículo 49 obliga a, a que se le dé eh, el empoderamiento que el movimiento social tiene y además, como Constitución, reconoce... Eh, algo que es clara y manifiesto, como es la atención a la infancia. Hablábamos de la atención temprana, lo importante que es la, la, una buena atención precoz para poder resolver muchos de los problemas de discapacidades eh, de natura o sobrevenidas. Y también a las mujeres con, con respecto a las dificultades que pueden sufrir a, a la hora de tener discapacidad. Por tanto, creo que bueno vamos avanzando. Araceli, yo creo que lo importante que es la atención temprana. La verdad es que es muy importante esos mediadores de sordoceguera, esa especialización de los asistentes eh, en Renfe, en Aena, en, cuando vas al cine. En definitiva, al final eh, creo que es una de las, eh, de, de las necesidades en la comunicación. Es clave y fundamental porque es un derecho eh, fundamental la, la comunicación en sociedad, ¿no? Y lo decía en la defensa del artículo 49 en, en sesión plenaria, la inteligencia artificial, que a veces parece que reconoce ¿no? eh, la realidad social, pero es gracias al cúmulo de información que ha podido recibir ¿no? en la, en la propia inteligencia artificial, pero creo que la inteligencia artificial, pudiendo ser un, una herramienta eh, normalizadora, hay que tener mucho cuidado, porque también, si no se tiene muy en consideración, puede ser excluyente y, por tanto, tenemos que optar a, a pedir a esos ChatGPT, a esos copilot y demás, que tengan también en consideración a las personas con discapacidad para no recibir ningún tipo de discapacidad mayor de la que ya se tiene, ¿no?, por la exclusión. Creo que, totalmente de acuerdo con Mónica, los técnicos de apoyo son fundamentales. Lidia, mucho ánimo, sigue… Sigue yendo al súper tú sola, sigue comprando, sigue exigiendo que te entiendan cuando compras y, y bueno, pues eh, en todo caso tienes a tu hija, que estoy seguro que te inyecta dosis de moral todos los días, ¿no? Eh, <coughs> no me quiero imaginar, Pilar, los costes económicos excesivos que podéis sufrir, ¿no? Pero, pero creo que es necesario que nos planteemos a futuro, igual que estamos haciendo con una estrategia de poder tener eh, un fondo estatal que reserve recursos, porque al final hablamos de recursos económicos, el problema son los recursos económicos. Un fondo estatal para poder optar a una accesibilidad universal pues que también podamos tener un fondo estatal para aquellos casos donde haya equipos multiprofesionales que sean los que decidan cuáles son los casos que de, de verdad necesitan por renta, por discapacidad, por todo lo que se considere eh, un apoyo para paliar parte del coste que genera este tipo de situaciones. Por tanto, eh, vamos a ver si podemos trabajar en este sentido con esas alternativas de cofinanciación, un centro de referencia a futuro yo creo que, que puede ser viable también. Y José María, ánimo, ánimo y, y, no, y no ceder nunca. Eh, Andrés, tú y yo que hemos sido atletas, yo corrí la maratón de Nueva York en silla de ruedas. Y, y yo pasé a Martín Fitz que era el mejor atleta español de a pie, en el kilómetro 6. Pero yo no hago 100 kilómetros. ¿eh? O sea, que tú haces más kilómetros que yo y sigue reivindicando. Eh, la figura del asistente personal eh, ya hemos presentado una proposición no de ley para, para atenderla y por tanto no me voy a extender mucho más porque eh, sería cansar y, y sobre todo pues quiero acabar eh, agradeciendo a los intérpretes como hacía al principio y con una frase de, de Helen Keller que era una escritora estadounidense que decía que las cosas más bellas y mejores en el mundo no pueden verse ni tocarse. Pero se sienten en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Saez, por recordarnos que el Día Internacional de las Sordocegueras es el día de nacimiento justamente de Helen Keller. Agradecidos por, por uh, mejorar nuestra información. Eh, pasamos ahora al siguiente, por orden de caída, que sería el Grupo Republicano, el diputado Jordi Salvador. Que, bueno, a quien agradecemos la iniciativa, la, iniciativa, la, iniciativa, la iniciativa de la PNL y el éxito en que todos los colegas votaron en favor. Adelante, señor Salvador. Bien, muchas gracias. Muy buena tarde. Yo creo que el, el trabajo del político es, es, es escuchar. Es escuchar, es escuchar ver los problemas e intentar legislar para solucionarlos. Por esto, lo mío no tiene ningún mérito. Me pidieron ustedes una entrevista. Yo no conocía la problemática de la soroceguera. Reconozco mi ignorancia en esto y en muchas cosas más. Y me quedó impresionado lo que me explicaron. Rápidamente, ustedes me hicieron una petición. Yo lo que hice es lo que debe hacer, creo yo, cualquier político, que es coger la petición, transformarla en una propuesta no de ley, en la cual negocié con los compañeros, dije que no aceptaba ninguna enmienda porque era la petición que ustedes me hacían. Había gente que quería poner más que un censo una palabra estadística. No, es un censo. Y aquí voy a la segunda parte de lo que quería decir. ¿Por qué un censo? Porque hay que saber. Cuánta gente tiene esta problemática y en qué grados, etcétera, etcétera, ¿no? Un censo bien hecho, porque la segunda parte, aparte de las buenas intenciones, como decía también otro compañero, son los recursos y para saber qué recursos hace falta, qué profesionales hace falta, hace saber cuánta gente somos. Creo que es bastante elemental y creo que por esto eh, la, llegamos al acuerdo de votarla todos por unanimidad, con lo cual me alegro mucho, ¿no? Y le digo que el oficio, bueno, el oficio, el servicio público del político es este, es escuchar, escuchar, escuchar y llevar propuestas legislativas. ¿no? Y es lo primero que hicimos. Nosotros, por cupo, por esto no he, estado toda la, no he podido estar toda la intervención de esta sesión, porque al ser en estos momentos seis diputados, tenemos una de baja, no podemos estar en todas partes y a veces cuando no estamos en los sitios que estamos no es porque estemos de fiesta sino simplemente porque estamos en otro sitio tan importante como pudiese ser hace un rato, Médicos sin Fronteras, explicándonos una problemática que también ponía los pelos de punta, de los bombardeos hospitales, bombardeos a escuelas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, cuando no estamos aquí, estamos haciendo otra cosa, porque a veces se malinterpreta. ¿no? Y para acabar, como es un tema de recursos, yo mirando aquí… Recordaba una noticia que me impactó mucho del 26 de septiembre del de este, de año pasado, 2023. Porque cuando hablamos de recursos, también hablamos de voluntad política. Porque el 26 de septiembre, sin pasar por Congreso, se hizo una des, una, un gasto extraordinario de 9.000 millones de euros para comprar 46 aeronaves. Está en Google, podéis poner 9.000 millones de euros, gasto extraordinario. Con un gobierno en funciones. Para haceros una idea de lo que son 9.000 millones de euros, pues todo el ingreso mínimo vital, a lo que algunos despectivamente llaman la paguita, llega a 1.200 millones de euros. Ingreso mínimo vital. Si estuviera desplegado en su máximo esplendor, serían 3.000 millones de euros. Con 9.000 millones de euros se pueden hacer muchas cosas. Ahí lo dejo. Luego, es un tema de voluntad política. Es un tema de voluntad política y de modelo social y de priorizar y si priorizamos una sociedad inclusiva si somos coherentes con los valores que decimos defender porque a veces hay que ser coherente con lo que decimos y eso hay que hacerlo con hechos pues quizás esos nueve mil millones de euros en los cuales yo ahora mismo no veo una invasión inmediata de nadie o incluso que quieres que te diga prefiero ahora mismo Solucionar problemas presentes de gente que está en esta sala y en otras salas y en otros, y en otros sitios. ¿no? Luego, si hay voluntad política, se puede escuchar, se puede trasladar los problemas en leyes y se puede votar un presupuesto coherente con lo que decimos, con lo que legislamos y con lo que votamos. Un fuerza para todos. Seguiremos estando al servicio de esta causa y de otras muchas. Porque eso lo llevamos en el ADN, no. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos invitado y seguimos esta colaboración que hemos empezado hace poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias diputado. Dos temas veo que ya hemos encontrado el dinero que hacía falta para atender al, al colectivo, primero y el segundo. ¿Cuál es la razón, cuál es la diferencia entre censo y estudios? Eh, la ley 27 de 2007 exigía un estudio en que se determinara el número de personas con sordoceguera que había en España, dónde estaban, qué necesidades tenían. Se ha hecho desde entonces hasta ahora, en realidad, dos estudios de ese tipo. Pero en realidad, eh, digamos, la calidad de los trabajos probablemente. Vamos a decir que ha sido por causa de la extrema dificultad que eso tiene, eh, eh, ha hecho que no se publiquen, que no se hayan llegado a hacer públicos porque en algunos términos y en algunos conceptos son de vergüenza ajena. Por lo tanto, solamente tendría sentido atacar este problema desde el punto de vista del censo. Finalmente, según mis cuentas y mi orden de caída, tendríamos al diputado por, eh, del Grupo Mixto por Navarra, el señor... Alberto Catalán, que no puede estar presente porque tiene temas en Pamplona, en su ciudad natal, pero nos ha pasado unas palabras para que en su nombre las digamos aquí. En primer lugar, disculparme por no poder estar ahí junto a vosotros en esta importante jornada que se celebra en el Congreso, la Casa de Todos los Españoles. Cuando en el pasado mes de febrero tuve la oportunidad de reunirme aquí con Ricard, presidente de FSOCE, pude conocer el gran trabajo que realiza vuestra Federación por la Sordoceguera, una discapacidad que requiere de métodos de intervención específicos. Os agradezco mucho la conversación que mantuvimos y también el esfuerzo que hacéis porque se preste atención desde los poderes públicos a las necesidades de las personas con sordoceguera. Os animo a seguir luchando por el bienestar y de la igualdad de oportunidades para las personas que tienen esta discapacidad, así como para sus familias. Deseo que desde Federación Española de Sordoceguera logréis todos vuestros objetivos en las acciones de orientación, acción directa e intervención institucional que lleváis a cabo. Podéis estar seguros que para ello contaréis con el apoyo de la Unión del Pueblo Navarro. Pues, aplausos. Hemos acabado esta etapa de la jornada y nos quedaría pasar por fin al cierre de sesión. Quizá para algunos os haya resultado duro, para nosotros es nuestro orden del día. O sea, estos tutes nos los pegamos cada día. ¿eh? Eh, las palabras por mi parte serían más o menos así. Estimados compañeros del mundo de la discapacidad, eh, señorías, participantes, amigos ahora y a todos, después del abracito. Llegamos al final de nuestra jornada de hoy titulada Mapa 2024 de la sordoceguera en España. Hoy hemos podido compartir una serie de testimonios, experiencias y perspectivas sobre la realidad de la sordoceguera en nuestro país. Eh, pido perdón, quizá me he olvidado algún grupo que se ha presentado a última hora. No, ah, no. Ah, bien, pues bienvenida, bienvenida. Se me, me preocupaba que hubiera venido alguno de última hora y no haber dado la opción. Muy bien. Pues hoy hemos compartido, como decía, una serie de testimonios, experiencias y perspectivas sobre la realidad de la sordoceguera en nuestro país, un tema que, aunque a menudo olvidado, afecta profundamente la vida de más de 240.000 personas en España. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes, testimonios y representantes de entidades sociales y grupos parlamentarios que han participado en esta jornada. Su presencia. Y sus palabras han sido cruciales para poner en perspectiva la gravedad de la situación y la necesidad de acciones inmediatas. También agradezco a los asistentes más caseros, más, de, más de, bueno, de estudiantes, etcétera, etcétera. Estoy seguro de que cada uno de vosotros y nosotros nos llevamos con nosotros algo valioso que podremos aplicar en nuestra vida personal y profesional. Desde FESOCE nos vamos con el compromiso de seguir trabajando incansablemente para que las personas con su en España reciban la atención y el reconocimiento que merecen. Debemos continuar luchando para que se realice un censo exhaustivo, se ofrezca asesoramiento adecuado a las familias y profesionales y se establezcan servicios especializados que mejoren la vida de quienes viven con esta discapacidad. Recordemos que el cambio comienza con la concienciación y hoy hemos dado un paso significativo hacia un futuro más inclusivo y justo para las personas con solo ceguera. En la copia del manifiesto que se os ha entregado a la entrada encontraréis un formulario para uniros a FESOCE y dar soporte a las personas con salud ceguera. Hasta pronto y muchas gracias.